Buenos días para todos, ¿sí? Es para nosotros, para la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, un enorme placer contar con la presencia en este día, ¿sí? Del profesor Miguel García Baró de la Universidad de Pontificia de Comillas, ¿sí? Madrid, ¿sí? Con quien tenemos un gran vínculo, amigos, ¿sí? Experiencias de trabajo compartidos, ¿sí? Que nos permiten generar espacios de interacción entre nuestras universidades y con el profesor Miguel García Baró. La actividad que vamos a hacer esta mañana, ¿sí? La conferencia del profesor Miguel, ¿sí? Se enmarca dentro del espacio de la celebración de estos, ¿sí? 50 años, ¿sí? De nuestro programa de doctorado en filosofía. Para nosotros es un honor, ¿sí? Contar con la presencia de Miguel, que nos ha acompañado durante muchos momentos, en diferentes momentos de de nuestro programa y de la facultad, ¿sí? Quisimos iniciar estas celebraciones este año, ¿sí? Agradeciendo. Agradeciendo a todos aquellos profesores que han contribuido al desarrollo académico de nuestro programa, pues manteniendo la calidad en las investigaciones, facilitando los intercambios entre nuestros estudiantes, los profesores y fundamentalmente las posibilidades de trabajos compartidos, porque de alguna manera las temáticas que trabaja el profesor Miguel García Baró son temáticas que también hemos venido desarrollando en nuestra universidad. Para nosotros, Miguel, es una ocasión para agradecerte todo el apoyo que hemos recibido permanentemente de tu trabajo y de nuestros colegas de la Universidad de Comillas, ¿sí? Con los cuales nos sentimos profundamente hermanados y agradecidos. Quiero presentar brevemente a Miguel, ¿sí? Miguel García Baró, ¿sí? Es originario de Moratalla, en Murcia. Estudió licenciatura en Filosofía y Letras, ¿sí? En la Universidad Complutense de Madrid y preparó su doctorado estudiando luego en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania. Presentó su tesis doctoral con un gran éxito académico en la Universidad Complutense en 1983. Trabajó como investigador en comisiones de servicio en el Instituto de Filosofía del CSIC y desde el 2000 es profesor de la Universidad de Comillas. Ha sido profesor invitado en muchas universidades de Europa y América, de la cual nosotros nos honramos poder contar con varias presencias de Miguel aquí en nuestra facultad, ¿sí? Dirige la colección de libros de filosofía Hermeneia, ¿sí? De la edición de ediciones Sígueme de Salamanca, que indudablemente es una colección muy nutrida y que ha ayudado al desarrollo de las diferentes tradiciones filosóficas en nuestro idioma, dada la flexibilidad con la cual se mueve Miguel, tanto en textos clásicos como en filosofía contemporánea. Es vicepresidente de la Sociedad Internacional Michel Henry y miembro de muchos comités científicos y editoriales de revistas de filosofía a nivel mundial. Preside la Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso, ¿sí? Uno de los temas fundamentales del trabajo de Miguel, ¿sí? La relación, ¿sí? Del diálogo ecuménico y fundamentalmente en el campo de la filosofía de la religión. Ha sido experto para relaciones cristianas y judías en la Secretaría de Relaciones Interconfesionales e Interreligiosas de la Conferencia Episcopal Española. Enseña normalmente historia de la filosofía antigua, teodicea, filosofía actual, clásicos de la filosofía moral y fe y razón. Como ustedes ven, tiene una flexibilidad temática, ¿sí? En la cual ha contribuido enormemente en nuestro idioma para el desarrollo de la filosofía. Ha publicado más de 20 libros,
una treintena de traducciones y un centenar de artículos que muestran un poco la gran prolijidad del trabajo académico de Miguel, ¿sí? Articulando de manera ejemplar, ¿sí? Traducciones de textos clásicos, textos de filosofía contemporánea, fundamentalmente en fenomenología y hermenéutica, y libros de enorme valor por sus lecturas sutiles y sus lecturas agudas de los problemas fundamentales de la filosofía. Desde octubre del 2019 es miembro, ¿sí? De número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y desde enero del 2020 dirige la Comisión Repara del Arzobispado de Madrid. Como ven, estamos ante un filósofo de gran trayectoria y de gran reconocimiento internacional. Miguel, para nosotros es, como lo dije, un placer de nuevo encontrarnos, ¿sí? Mostrar, ¿sí? La fortaleza de las relaciones de amistad que tienes con nuestra universidad. La conferencia de Miguel García Barbo es en este momento muy sugestiva, ¿no? ¿Sí? Y para estos momentos globales a nivel mundial, ¿sí? Resulta ser muy pertinente, ¿no? El tema, ¿sí? El enigma que es la filosofía, ¿no? Lo cual ya plantea un poco el carácter complejo y amplio del trabajo de Miguel. Vamos a proceder con la conferencia de Miguel. Las preguntas que ustedes quieran hacer las vamos a formular inicialmente por el chat. Después de la conferencia del profesor Miguel García Baró, ¿sí? Tendremos entonces espacio para interactuar con las preguntas, ¿sí? Ya sea porque sean leídas en las que están formuladas en el chat o las hacemos en relación directa. Abren la cámara, abrimos los micrófonos y establecemos las preguntas. Gracias, Miguel, por tu presencia en nuestra universidad. Agradecidísimo a todos ustedes porque es un honor extraordinario el que me hacen y además porque lo que siento es la profunda amistad que nos ha unido desde hace muchos años, porque es que es casi como si yo perteneciera también al claustro de la Javeriana de alguna manera. Me siento a la vez allí y aquí en muchos sentidos, así que agradecidísimo. Veamos si concentrando los temas variadísimos en los que la conferencia de hoy se quiere introducir en muy poco tiempo, no defraudo las expectativas porque es un tema verdaderamente arduo y creo que efectivamente de la mayor importancia. Lo primero de todo, enigma. Todas las realidades y probablemente todas las irrealidades son enigmas. Y eso tiene un sentido, quiero yo darle, técnico. No siempre la palabra enigma lo tiene. Cuando nos referimos al enigma en el contexto del pensamiento clásico, sabemos que es siempre algo que, siendo verdadero, necesita una interpretación. En el contexto en el que yo quiero tomar ese término, enigma significa una realidad o una irrealidad que guarda una profundidad que sospechamos, pero que no podemos medir previamente. Y en ese sentido, hasta las realidades y también las irrealidades más elementales y que puedan parecernos agotadas a simple vista, por ejemplo, objetos de intuición sensible, en el fondo son enigmas porque interpretadas en el conjunto completo de la realidad, que es de suyo insondable, no es que su sentido varíe, es que su sentido se enriquecerá con muchas aportaciones que les vengan de todo ese inmenso contexto. Como por ejemplo muestra una de las tradiciones que aún no hemos incorporado quizá plenamente en nuestro pensamiento, pero que vamos trabajando en ese sentido en ediciones Sigemen, la colección Hermeneia, que es la filosofía rusa, muy especialmente Semyon Frank y también sus maestros, que es un terreno yo creo que deberíamos cultivar más profundamente. Enigma, para mí, se diferencia fundamentalmente de problema y de misterio. Quizá habría que hacer más distinciones en este sentido, pero esas me parecen las fundamentales. Hay también muchas otras realidades o irrealidades, es decir, productos de la imaginación, que no parecen ser enigmas, no parecen ser problemas y no parecen ser misterios, simplemente porque nuestra existencia, nuestro corazón, después trataré de definir corazón como un término técnico,
pasa fácilmente por ellos, no se detiene, no, es como si no auscultara la profundidad que guardan. Y problemas, enigmas y misterios son, en cambio, como obstáculos, lugares en los que nuestra existencia, siempre simbolizada como un viaje, de alguna manera tropieza. Pero es fundamental, y creo yo, para la pedagogía de este presente absolutamente esencial y hasta cierto punto un tema desconocido, poco visitado y desde luego muy, muy poco fecundo, el diferenciar claramente las dificultades que presentan los problemas, las dificultades que presentan los enigmas y las dificultades que presentan los misterios. Muy brevemente dicho, un problema es un obstáculo en la existencia que tiene una solución técnica que, conseguida de una vez para siempre, puede ser guardada en la memoria y puede ser reactualizada aún sin regresar a las fuentes de las que fue tomada por primera vez su solución. Nuestra sociedad tiende a pensar que todos los obstáculos que alguien tropieza en su existencia son solo problemas y, por tanto, tienen un arreglo técnico, tienen una solución que puede ser analizada en una ciencia de la naturaleza y puede recogerse en una fórmula de aplicación técnica, en alguna clase de medicina o de terapia para todas las cosas que le pasan al ser humano. Los enigmas, como he dicho, a diferencia de los meros problemas, los enigmas son, quizá también en principio, tienen la apariencia de obstáculos, de algo que está situado en el camino de la existencia, pero la gran diferencia respecto de un problema es que el enigma es de alguna manera insondable. Reclama nuestra atención, pero nuestra atención muchas veces no sigue el camino de la profundización en el enigma, en cada cosa real, y simplemente la pasa por alto o aprovecha solo algunos de sus aspectos y, por tanto, suele utilizar los enigmas como si fueran realidades no problemáticas, realidades de una sola cara, ante las cuales se puede pasar fácilmente, algo así como facilidades que nos permiten inmediatamente, son como signos formales, que decían los escolásticos, y apuntan rápido a otras realidades más. En general, en nuestra vida, la presencia constante de enigmas es una reclamación de atención que no seguimos habitualmente. Finalmente, los misterios, y ahora solo haré una introducción muy breve a lo que esto quiere decir, porque utilizo una combinación, si se quiere, una combinación no querida, sino que me parece que las cosas mismas la han producido y yo me he visto obligado a obedecerla, entre el tema tal como se presenta en Gabriel Marcel y el mismo asunto tal como se presenta, sobre todo con el nombre de situación límite, en Carl Jaspers. Porque un misterio es, ante todo, una lección inesperable e inolvidable que da la realidad, que da la vida, o que da, a mí me gusta mucho emplear ese término, un maestro externo aún más potente que nuestro maestro interior. En mi modo de presentación elemental de lo que es la antropología, me represento al yo como una instancia más o menos vacía situada entre esas dos dimensiones, el maestro interior y el maestro exterior. Si reúno el maestro interior más el yo, obtengo lo que quisiera llamar corazón, en un sentido técnico que en realidad revive a San Agustín y que incluso tiene un antecedente fundamental en el uso del término lev en la Biblia hebrea. Bueno, esa presentación me permite una primera tesis. Si no hubiera misterios, y ahora ya profundizaré un poco más en el sentido que eso tiene, no solo no habría la existencia tal como la conocemos, sino esencialmente no habría nada parecido a la filosofía. La filosofía, que no es un misterio sino un enigma, como después trataré de fundamentar, vive esencialmente como vive también la vida religiosa, la vida artística, pero esencialmente filosofía y teología, de la presencia de misterios en la existencia. Y si ya los enigmas no tienen una solución técnica como la tienen los problemas, los misterios mucho menos. Los misterios tienen una primera característica fundamental, que es su apariencia de catástrofes en la existencia, de transformaciones. Por lo menos la primera de todas ellas, de transformaciones que no podemos evitar sufrir cuando se nos presenta un misterio, esencialmente el primero de los misterios, porque nos da una lección que de ninguna manera podemos ignorar, aunque podemos tratar de disimularnos o de olvidarla lo más que sea posible.
Pero en el encuentro con el primero de los misterios resulta que aprendemos a la fuerza. Aprendemos algo esencial que no podría habernos sido enseñado, no ya por nuestro pobre yo vacío, sino tampoco por nuestro maestro interior. Y en este sentido es absolutamente fundamental atender a cuál pueda ser el primero de los misterios de la existencia y cómo deletrearlo, cómo intentar expresar su sentido. El nombre, vamos, la característica revelación que sobre todo los filósofos judíos contemporáneos han utilizado, más que para el primer misterio, para el segundo de los misterios en la serie que a mí me gusta establecer, creo que es fundamentalmente apropiado. Una revelación en el sentido de una aparición catastrófica transformadora de nuestra existencia, transformadora sobre todo del mundo ante el cual y en el cual vive nuestra existencia, que de ninguna manera depende de nosotros, que no ha podido ser planeada, ideada, ni siquiera querida, y por tanto tampoco puede ser plenamente interpretada ni asimilada por nosotros. Una catástrofe por exceso de bien o por exceso de mal, por exceso de sentido o por exceso de aniquilación de sentido. Al ocurrir alguna de estas situaciones extremas, resulta que lo revelado en ellas se nos vuelve horizonte externo de toda la situación mundanal de nuestra existencia, que es el significado que tienen las grandes situaciones en la filosofía de Carl Jaspers. No tanto experiencias pico, como algunas veces se ha solido interpretar a Jaspers, sino más bien, sobre todo en el segundo gran libro de su filosofía del año 32, sino más bien límites externos de la situación en la cual vivimos, un límite externo que ya no se pierde, un límite que rodea esa situación nuestra para siempre. Constante y a la vez tan profundamente lejano que no podemos llegar hasta él, sino que la vivencia de él quebraría el conjunto de lo que dentro de la situación se puede vivir con suficiente sentido aprehensible y suficientes técnicas de dominación. Bueno, realmente, si de esta breve descripción de lo que pueda ser un misterio paso a ocuparme de cuál pueda ser la definición de filosofía, entonces tenemos ahí también una amplia gama de problemas que son los que me han llevado a proponer el carácter enigmático de la filosofía. Porque, en primer lugar, la filosofía, vista desde el punto de vista más externo posible, exige un género literario propio. Ese género literario propio no es ni épica, ni lírica, ni narrativa. Es sencillamente, tiene una sola exigencia que rara vez cumplen los textos que estamos acostumbrados a llamar filosóficos, pero que cumplen plenamente los clásicos cumbre. Cumplen plenamente Platón, o en una diferencia enorme respecto de la filosofía platónica, Malebranche, por ejemplo, o en algunos otros casos, Kierkegaard sobre todo, y es el hecho de que el género literario filosofía tiene que hacer pensar a su lector desde el primer momento con un máximo de belleza y de fecundidad de sugerencias. Todo aquello, no es que una frase que no cure algo no sea filosófica, como decía Epicuro, sino una frase que se escriba en un libro de filosofía que no fuerce de alguna manera al lector que le presta un tanto de fe, un poco de su voluntad al asunto, que no fuerce a pensar y que no tenga el profundo atractivo de la belleza y, por tanto, de la profundidad de lo enigmático, no es filosófica. Pero ese es el punto de vista más externo. Si paso a puntos de vista más internos, entonces me encuentro con un problema elemental y ¿es la filosofía un modo de conocimiento o es algo más, o es diferente? Últimamente mi posición se ha ido acercando mucho más a la posición de Jaspers de lo que yo creía que eso iba a ser posible. Y es bien interesante ver cómo cuando uno abre la filosofía del año 32 de Jaspers, se encuentra inmediatamente con que allí se dice la filosofía, coma, y a continuación como el epíteto fundamental, Wagnis, audacia, osadía. No se dice conocimiento, se dice osadía. ¿Por qué? La vinculación que me parece fundamental establecer primero de todo es que se filosofa con el corazón, es decir, con todo lo que es el centro de la existencia.
evoco muchas veces en este contexto, ya he advertido a mis amigos madrileños que mejor no me oyeran porque hay temas que se nos repiten en los seminarios mensuales y tal, pero veo a alguno, incluso veo sus rostros ahí, siento. Pues resulta que, por ejemplo, el maestro de Maurice Blondel, un estupendo filósofo francés, Léon Olé Laprune, a quien ya no se lee, pero que justamente en el gran tema que es la certeza moral produjo textos extraordinarios, decía exactamente que hay que filosofar con todo lo que uno tiene. Es decir, más bien que haya que no, sino que la filosofía no se exige todo. Exige pensar, decía él, todavía pensar, solo pensar, pero con todo lo que somos, con todo, no únicamente con el entendimiento, ni siquiera con la razón tan solo, ni siquiera reuniendo sensibilidad, razón y entendimiento, sino de alguna manera hasta la corporalidad, porque de algún modo la filosofía es ya un salto. La existencia es fundamentalmente una reunión de saltos, sobre todo cuando se encuentra ante misterios, pero es que la filosofía tiene que acompañar esos saltos, es decir, los precede, los sospecha, los describe y fundamentalmente cuando es género literario en plenitud, la filosofía tiene que apelar al lector a que él mismo realice esos movimientos existenciales cuando reciba las lecciones que el maestro externo esté dispuesto a darle. Esto significa que si yo tomo la filosofía, por ejemplo, como en un principio debería ser tomada y como es pedagógicamente muy útil también seguirla tomando, la filosofía es ciencia rigurosa. Eso es una gran verdad. Edmund Husserl ha hecho en eso una tarea fundamental y, sin embargo, desde un cierto punto de vista posterior, puede uno decir, si solo tratamos de la filosofía como una ciencia de máximo rigor, no habríamos descrito lo que es esencial a ella. Incluso estaríamos haciendo una cierta traición a su corazón, porque la filosofía tiene que ser apelativa, la filosofía tiene que ser justamente el acompañamiento necesario, a la vez antecedente, a la vez concomitante, a la vez subsecuente, a los movimientos que nuestro corazón realiza enfrentado con lo misterioso en la realidad, que es lo que da mayor profundidad a los enigmas reales y lo que nos permite, desde luego, darle su lugar a las soluciones técnicas de nuestros problemas, pero no creer ni por un momento que todo aquello con lo que nos encontramos y que nos supone una cierta dificultad o una cierta detención, un obstáculo, un problema en el sentido clásico del término, es a su vez un problema en el sentido que aquí estoy describiendo. Dicho de una manera muy sencilla, los problemas nos ordenan hacia la virtud intelectual que Aristóteles llamaba techne. Los enigmas, en cambio, nos abren fundamentalmente a la virtud phronesis y también a una de las virtudes intelectuales con las que no contó Aristóteles, que es aquella en la que el conocimiento que llamamos habitualmente estético, lírico, poético, nos abre también a la verdad. En cambio, los misterios, en un sentido que no es exactamente el aristotélico, nos abren a la sofía, a la metafísica. Ahora, la siguiente caracterización que me parece imprescindible en este asunto tiene que ver con los modos en los que la filosofía se puede desarrollar, dado este carácter sin ser ella misma un misterio, es ella una realidad de una profundidad sorprendente. Se nos puede presentar primero solamente como, bueno, textos que tratan de, a lo mejor, de reunir enciclopédicamente los conocimientos de las ciencias, de hablar de los supuestos generales del conocimiento científico, del conocimiento cotidiano, pero, como digo, la filosofía tiene que exigir ser ciencia rigurosa sin tomar su modelo de cientificidad de ningún lugar, y eso a su vez es solo una introducción en algo todavía mucho más serio, todavía mucho más grave, porque la filosofía tiene que acompañar precisamente a la libertad, y la libertad no es del todo objetivable. Y por tanto, los movimientos que el corazón realiza no pueden ser previstos hasta el punto de hallarlos ya descritos en ningún libro. No nos podemos convertir en parágrafos de ningún libro, como decía Kierkegaard burlándose de Hegel, pero es que tampoco podemos terminar nunca, esta es la zona más próxima al pensamiento kantiano en lo que estoy diciendo, tampoco podemos considerar nunca que cuando observamos los frutos y las realizaciones de la libertad estemos introduciéndonos en un reino en el que podamos estar seguros
de su existencia, de su consistencia y de todos aquellos hitos que marquen para nosotros nuestra distancia mayor o menor respecto, por ejemplo, de la trascendencia divina o respecto, sobre todo, del bien perfecto. Digo que me parece por eso fundamental tratar de diferenciar varios modos de realización de la filosofía, algunos de los cuales me parecen ya esencialmente obsoletos. Y para esto, el recurso a Franz Rosenzweig, se cumple ahora 100 años de la publicación de La Estrella de la Redención y estamos, de hecho, preparando una edición definitiva de ese libro tan difícil, del que yo no me atrevo más que a aprovechar un pequeño número de cosas que sí entiendo, porque hay otras muchas que no entiendo en ese texto, pues puedo tomar del trabajo de Franz Rosenzweig una distinción que él no hace en La Estrella de la Redención, la hace en el librito del entendimiento, del sano y enfermo entendimiento común, o del sentido común sano y enfermo, texto que él no quiso que se introdujera en sus obras completas, y no sabemos bien por qué, porque es una entrada fundamental para entender el conjunto del pensamiento de Rosenzweig. Y allí se hace una distinción sumamente importante entre lo que, primero lo diré en alemán porque no veo la manera de traducirlo sencillamente, sino primero sugerir el término original y después traducirlo, entre Tiefdenken y Nachdenken, o sea, pensamiento en la profundidad o que va a la profundidad y pensamiento que lo que hace es acompañar el tiempo. Pensar, Nachdenken no quiere decir pensar después de que haya ocurrido algo, a la manera en que Hegel suele referirse a la naturaleza de la filosofía, sino más bien pensar acompañando el tiempo, mientras que el Tiefdenken prescinde fundamentalmente del tiempo. Para esto es imprescindible recurrir a una muy breve descripción, muy breve porque el asunto es de enorme riqueza, pero también como he hecho esa descripción varias veces y cabe la posibilidad de que alguno de ustedes haya leído algunas de esas descripciones, pues me parecería, eso es un precepto jasídico fundamental, no repetirse. Bueno, yo tengo que repetirme de algún modo, porque, pero bueno, en todo caso quisiera pasar lo más deprisa posible sobre ese asunto para referirme inmediatamente a los siguientes. Quiero decir que la primera lección de la realidad absolutamente inolvidable y absolutamente imprevista, aunque se haya podido de alguna manera sospechar en lo que llama ansia, angustia, Kierkegaard, en la primera infancia, es la entrada en el tiempo breve e irreversible. No se sospecha eso cuando uno es simplemente un niño que juega. Y sin embargo, una vez que esa entrada se ha producido, la violencia de ella es tal, la convulsión es tal, que no podemos sustraernos a la lección recibida. No sabíamos que eso era posible, aunque sospecháramos que algo muy especial podía ocurrirnos, pero una vez que eso ha sucedido, todo intento de volver a refugiarnos en la edad del juego es una falsificación, es un intento de encubrimiento. Bueno, ese descubrimiento que podemos localizar con el término más clásico con el que se lo ha tratado, como el acontecimiento muerte, así ocurre en Rosenzweig, así ocurre, aunque muy secundariamente, pero en Heidegger, de quien cabe sospechar que toma muy fuertemente noticia del principio de La Estrella de la Redención, aunque no la cite, pero ya había ocurrido en Séneca, había ocurrido en San Agustín, había ocurrido y precisamente muy fuertemente en el gran pensador Miguel de Unamuno, al que solemos, en cierto modo, desaprovechar los hispanohablantes. Ese acontecimiento es de tal naturaleza congojosa, como decía Miguel de Unamuno, que suscita una reacción como la que ha descrito, por ejemplo, en el mito de Sísifo, Albert Camus. Si realmente la muerte es el destino mío o incluso de todas las cosas, como ya pensó Anaximandro, si realmente la muerte tiene esa condición tan extraordinaria, ¿no?, de ser el para qué, que ningún por qué termina de explicarnos suficientemente. Estoy utilizando una terminología que Miguel de Unamuno en Nicodemo el fariseo empleó de una manera muy, muy eficaz, ¿no? Tengo infinitos porqués, me falta un para qué. Y los muchos porqués que me expliquen por qué hemos llegado hasta este punto en la realidad no me explican el para qué de ella en absoluto. Bueno, si utilizo esa descripción, entonces me encuentro con que
la angustia, la congoja, me parece el término más adecuado, esa especie de sístole del corazón que se experimenta ante la posibilidad de que la muerte sea el sentido, el destino de todas las realidades, pues parece obligarme al movimiento que, como acabo de recordar, hacía Camus en el mito de Sísifo, o a movimientos que han dependido mucho de la estela de Schopenhauer en la filosofía contemporánea. Mire, yo necesito una explicación ahora mismo, porque si no, prefiero el suicidio o prefiero retirarme de la vida. Un suicidio que, por cierto, como decía Cioran, cuando uno decide suicidarse, comprende que ya tendría que haberlo decidido hace mucho tiempo, que ya no es el momento, porque, en fin, ahora está tomando una decisión como recalentada sobre algo que en toda su tragedia ya pasó antes. No, pero yo me refiero a que se produce algo de extraordinario interés sobre lo que normalmente hemos saltado, pero que lo subraya Rosenzweig en el principio de La estrella de la redención con una elocuencia retórica verdaderamente formidable en un libro que sí que es del género literario filosófico tal como empecé exigiéndolo. Y es el hecho de que la congoja es tan potente que uno exige que de una vez por todas se le den dos soluciones posibles al problema, al misterio. Una, la muerte lo es todo. Una, la muerte en realidad no es nada. En los dos casos, esa solución se está exigiendo para ahora mismo, para poder de alguna manera afrontar el misterio que asalta inesperablemente, inolvidablemente, angustiosa, congojosamente al ser humano, a toda existencia. En realidad, a toda existencia. No sé si podríamos pensar que en alguna de las formas del ser bajo el régimen cultural de la mitología, tal como por ejemplo Schelling lo ha descrito, hubo algún momento en que una vivencia de esta naturaleza no se produjo. Yo creo que eso es imposible, aunque haya habido, evidentemente, recursos, consolaciones de orden religioso, de orden mítico, muy potentes para hacer que se acalle el dolor de esta congoja inicial. Pero en todo caso, ahí tenemos una posibilidad sorprendente. Es como decir, yo me he encontrado con el fenómeno muerte y estaba el fenómeno, mi corazón existiendo, que se enfrenta de pronto a esta pared, a esta aporía, como decían los antiguos, antes de que el término misterio tomara el sentido contemporáneo, moderno de Marcel. Cuando me encuentro ante eso, entonces, claro, mi reacción es que verdaderamente no puedo vivir en la inquietud que esto me produce. Y caben esas dos posibilidades, y parece que son las dos únicas abiertas. Uno necesita inmediatamente una medicina, y la medicina puede ser, la muerte es fenómeno, pero la muerte no es realidad propiamente tal. De la muerte puedes llegar a tener un consuelo demostrativo, y entonces el que se encuentra con ella exige inmediatamente que ese consuelo, si está en algún libro, si está en algún sabio, le sea administrado inmediatamente. Y el consuelo solo puede ser es que en realidad lo que hay es un todo intemporal y absoluto, un todo eterno absoluto, al cual uno se puede acoger, que es el producto, o más bien el correlato constante, sobre todo de nuestro entendimiento. Y entonces lo que tenemos es una situación como la que ha descrito Spinoza en las primeras líneas del Demendación Intellectus. Bueno, ante la terrible congoja de la realidad, yo intento encontrar, antes que nada, si hay una realidad eterna que sea accesible y a la cual yo me pueda apegar y en la cual pueda vivir con desprecio del tiempo, con desprecio de la muerte. Y Spinoza dice que la hay. Como ha dicho la tradición estoica, como han dicho las tradiciones racionalistas más apegadas al estoicismo en la propia filosofía occidental de presunta raíz cristiana. Dice Rosenzweig, en realidad se trata de un miedo tal a la muerte que entonces se dice, abandonemos el cuerpo a ella, pero es que el alma la sobrevuela. Es que solo estamos pensando en el terreno de lo absoluto, de lo intemporal, y en cambio estamos con el cuerpo inmersos en esto otro, que si nos dejamos llevar demasiado por ello, pues pondría en verdadero aprieto, haría que nuestra vida fuera congojosa para siempre. O bien, si yo lo que reconozco es que la muerte en realidad, en vez de ser nada, es todo,
entonces paso directamente a la desesperación completa, a la desesperación perfecta, quizá a lo que terminó predicando la escuela hedonista antigua, que hubo de ser cerrada, puesto que los alumnos eran invitados al suicidio ya con la matrícula, vamos, nada más empezar en la primera clase. Pues evidentemente, pues Alejandría no podía permitirse semejante escuela filosófica que nunca más se reiteró con esa radicalidad. Bueno, pero en los dos casos parece que son posiciones, bueno, que no hay por qué tenerlas tan en consideración, y sin embargo son sumamente graves, sobre todo esta que habla de la apertura del ser humano a un todo absoluto e intemporal que como tal no muere. Y evidentemente, si yo soy una chispa de ese todo, si soy una partícula de él, si soy un modo finito de él, entonces tampoco muero, tampoco hay muerte propiamente dicha. Porque es que eso no significa solo estoicismo, espinosismo, pitagorismo, la tentación fundamental de la filosofía, según me parece a mí, sino significa algo más grave, mucho más fuerte. Y es la insustancialidad, la irrealidad del tiempo. No ya de la historia, sino incluso del tiempo. En cambio, eso es el Tiefdenken, el Nachdenken, dice, es absolutamente imprescindible seguir viviendo. Es decir, la vida, el tiempo, no solo el entendimiento, el tiempo da más lecciones o da lecciones que solo de él se pueden recibir. Es decir, la dimensión temporal de lo real es absolutamente esencial. Tan esencial que podamos, por ejemplo, decir con cierto atrevimiento, es que, y ahí reconoceréis inmediatamente un tema metafísico de carácter esencial, es que la creación ha añadido algo a la divinidad. La divinidad no ha podido preconocer hasta el último detalle la creación entera, lo que ella iba a ser. La creación no es el modo en el que Dios se conoce como participable. El propio Tomás de Aquino también pensaba que solo hay un mundo en realidad posible. No solo Spinoza, ¿eh? Hay textos de Tomás de Aquino en donde eso también se defiende. No, es que resulta que no podía a priori saberse todo lo que la historia, todo lo que el tiempo puede dar de sí. Ni siquiera Dios. Es absolutamente esencial el pensamiento a posteriorico, no el pensamiento a priori. Estoy diciéndolo a gruesos trazos, pero, por ejemplo, esto, para que haya una representación muy directa del asunto, yo, que con mi mujer fuimos los últimos traductores de la Teodicea de Leibniz y hasta comentadores, precisamente porque es el libro que menos me gusta entre todos los libros de la historia de la filosofía. Es el que considero verdaderamente terrorífico, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso hay que conocerlo a fondo, tratar de verlo a fondo. Pero es que Leibniz recoge todas las disputas en torno a la cuestión de la ciencia media, la cuestión del conocimiento de Dios respecto del mundo, que entonces estaban presentes, que enfrentaban a dominicos jesuitas, y claro, no se trata solo de Leibniz, se trata de una inmensa tradición filosófica que, sin darse quizá plena cuenta, yo supongo que en la teología medieval hay mejores cosas, las hay desde luego en la tradición franciscana, en Ockham, por ejemplo, sin darse plena cuenta, lo que hacían era la devaluación radical del tiempo. Y la devaluación radical del tiempo se llama docetismo en teología. Es incompatible con la encarnación de Cristo, pero no solo eso, es que filosóficamente comete un error fundamental. Un error que no cometió Platón y que no cometió Sócrates, de los cuales el otro día me informaba un investigador, porque ese texto yo no lo conozco, que en alguno de los inéditos últimos llegó a decir Nietzsche, tropezándose con esas realidades en Sócrates y en Platón, pero ¿estos eran griegos acaso? Yo creo que justamente eran griegos, ya lo creo que eran griegos. Pero es cierto que las tradiciones Tucídides, Aristóteles, no obedecen en absoluto a esta apertura a lo aposteriorico, justamente a las variaciones del eros, a la posible subida libre de la existencia a alturas que no puede conocer más que existiendo precisamente. Eso es característico de Sócrates y más aún de Platón exponiendo a Sócrates, pero no ha sido lo habitual en la filosofía occidental hasta la crítica de la razón práctica. En cambio, el Nachdenken aparentemente tiene pocas posibilidades. De hecho, en realidad se puede expresar en tres fórmulas, creo yo, en tres posibilidades, dos de las cuales incluso las ha dibujado Miguel de Unamuno.
sin que eso quiera decir que Miguel de Unamuno es el más grande de los filósofos contemporáneos, pero ciertamente es muy importante. Y la tercera, la que no considero Unamuno, es la que yo creo que han abierto, aparte de Kant y Fichte, de alguna manera, incluso Schelling a partir de las edades del mundo, aquella en la que esencialmente han vivido Kierkegaard, Bergson de alguna manera, Rosenzweig, Jaspers, Levinas, bueno, y la que intentamos mucho seguir trabajando. Y la que probablemente era aquella a la que también pertenecía Husserl mismo, pero en la que no profundizó lo suficiente. Realmente las lecciones de ética del año 24 que se han publicado ahora en español son casi el único testimonio un poco fuerte de la preocupación de Husserl por estos temas. Me refiero a lo siguiente. El Nachdenken hace algo absolutamente esencial, que en mis palabras más que en las de Rosenzweig es esto. Aquel que ha recibido una lección que no podía recibir y que sin embargo la ha tenido que aprender, queda, aunque sea lleno de congoja, en una situación muy especial, que es tener la posibilidad de una paciencia abierta a recibir nuevas lecciones imposibles. Esa paciencia es absolutamente esencial. Esa paciencia es la clave de la inquietud cordis de la que habla Agustín. La inquietud, la tensión de nuestra existencia. Esa tensión se aumenta, se multiplica por el hecho que rara vez se observa y que es sorprendente ver lo poco que se ha recogido en la literatura filosófica y hasta en la literatura teológica, se remonta a un máximo cuando uno considera que si todo está destinado a la muerte, es un horror todo o es un nada, pues un relámpago en una noche eterna, como dice un célebre poema de Leopardi que tradujo Unamuno con terror, o bien que la otra posibilidad es que, bueno, pues pudiera atravesarse la muerte y continuar de alguna manera la vida. Resulta que la vida eterna, en la consideración corriente que tiene el término vida, es más espantosa aún que la muerte. Esta dicotomía parece realmente una dicotomía insalvable. ¿Qué quiere uno, estar muerto o estar vivo? Si estás vivo y tienes posibilidades, es porque la muerte te espera al final, porque si no, el tiempo es infinitamente largo, por tanto es reversible, por tanto no es tiempo, por tanto en realidad no hay posibilidades, sino solo necesidades. Y no necesitamos recurrir solo a Borges para saber que entonces hasta Homero se olvida de hablar, vamos, es una situación de un tedio infinito. Por tanto, que no sabemos lo que queremos y sin embargo estamos abiertos congojosamente, sufridoramente, a la posibilidad de seguir vivos a pesar de todo, de tener paciencia. Rosenzweig recuerda a Don Quijote que en la cueva de Montesinos recibió aquel extraño mensaje, paciencia y barajar, ¿no? Que venga otra mano en el juego de la existencia. Esa paciencia es el principio mismo del Nachdenken, de una posible filosofía de la esperanza. Lo que pasa es que eso se puede desarrollar en tres modos. El primero de los modos es lo que yo llamo la concepción del joven Unamuno, al que no solemos leer, porque además el libro fundamental de ese joven Unamuno se llama En torno al casticismo, y el casticismo es uno de los temas que menos nos pueden importar hoy en día a nadie, y sin embargo el libro tiene una profundidad metafísica sorprendente. Pero en fin, no porque sea Unamuno hoy muy original, es simplemente la consideración de que mi vida personal importa poco, de que si el grano de trigo no muere, no da fruto, y de que, por tanto, como por ejemplo expresó Mauriac en La condición humana, pues es perfectamente posible que uno sacrifique su vida en una causa que es una causa de euforia histórica, bajo los nombres generales de Spencer, de Hegel, de Marx, ¿no? En que toda esta crecida de sentido, toda esta crecida de felicidad, va al final a terminar en un pueblo que a coro realiza precisamente con el esquema famoso de Joaquín de Fiore, realiza al final la realidad de un pueblo de Dios en el quiasmo, en el fin de la historia, en que todo el mundo habla una sola lengua, todo el mundo expone todas sus desgracias tan a la luz que aquello hace que las lanzas se vuelvan podaderas y la edad definitiva del bien aparezca sobre la tierra, ya no importe más qué pasa, se haya vuelto al paraíso original o se haya descubierto incluso un paraíso más allá de la historia. Ese primer Unamuno eufórico es una posibilidad, pero creo yo una posibilidad que ninguno de nosotros podría vivir con plena sinceridad.
Es, sin embargo, realmente una posibilidad que se ha expresado literariamente de bastantes maneras. Pero quedan las otras dos fórmulas del Nachdenken y del modo enigmático en que la filosofía debe acompañarlas. Una es, ciertamente, el sentimiento trágico de la vida, es decir, la consideración de que ante el misterio muerte, que, claro, aparece como situación límite para el resto de nuestra existencia, pues que aquello es algo insuperable, no transformable, que aunque reciba noticias de la realidad, no queda ya nunca de algún modo alterado, no queda como recubierto por otra situación límite aún más importante. Y entonces mi lucha continua es con el buitre que devora mis entrañas, como dice ese célebre poema de Unamuno, en que lo más que puede hacer uno, que es verdaderamente un Prometeo encadenado en el fin del mundo, ese buitre que te devora porque te dice continuamente, pero a lo mejor nada tiene sentido, por más que tú te empeñes en que algo tenga sentido, la muerte no es todo y no es nada, es algo, pero ese algo al final termina también disolviéndolo todo en la nada, pues entonces solo tú en el último momento te puedes vengar de tu buitre mirándole a los ojos y diciendo, esta noche me muero, te vas a quedar sin hígado para el día de mañana, ¿no? Es como el único consuelo que uno puede obtener en su lucha continua contra el misterio de la muerte. Pero Unamuno no se abre a la posibilidad de un segundo misterio que transforme el sentido de las cosas, de una catástrofe ulterior que pueda ser un acontecimiento de revelación que nos lleve más allá de este principio. Ese acontecimiento de revelación, Unamuno lo ha intentado describir algunas veces, por ejemplo, en el capítulo séptimo del sentimiento trágico de la vida, como transformaciones del amor, al modo en el que lo había ya hecho ejemplarmente Platón en el Simposio, pero no termina de captar la fuerza de ese sentido. Y en cambio ahí es donde surge una posible filosofía de la esperanza. No vamos a dejar nunca, o sea, no va a perderse como situación límite de nuestra existencia el misterio de la muerte, pero resulta que puede ser recubierto por misterios de orden superior para los cuales hemos tenido que prepararnos cultivando efectivamente el misterio de la muerte, para los cuales podemos solo abrirnos de maneras extraordinariamente difíciles de describir en filosofía, y aquí tanto Levinas como Jaspers como Kierkegaard no sé si terminan de decir lo que es esencial que se diga, no remitiré a mis propios ensayos porque seguro que son inferiores a los de esos maestros, pero lo están intentando, y es el hecho de que pueda sobrevenir un amor capaz de despreciar la muerte. Eso es esencial teológicamente y es seguramente el paso del estadio estético al estadio ético de la existencia tal como lo describe Kierkegaard. Las descripciones mejores, más sencillas que tenemos, algunas se deben a la propia pluma de Husserl de una manera casi inconsciente y otras, por ejemplo, a Levinas. Se trata de que el ser humano ciertamente encuentra un sentido profundísimo, incluso en el fondo del misterio de la muerte, al amor, al bien ético, como lo ha hecho, por ejemplo, Fichte, El destino del hombre, tercera parte, o como lo hace la propia filosofía moral de Kant, cuando uno descubre la posibilidad, la necesidad de dar todo, incluida la vida, incluido lo que uno no sabe que contiene en sí mismo, esas transposibilidades que dice Henri Maldiné, que uno no sabe que guarda, hasta que no llega un sufrimiento tan grave que nos saca de nosotros mismos algo que allá no parecía que estaba, está en el maestro interior, en el fondo del corazón, pero no en el pobre yo, que no se conoce tan profundamente o que no sabe lo que guarda su maestro interior, y es el hecho de que se pueda, sin haber resuelto el misterio de la muerte en ningún texto metafísico ni con ningún salto existencial, quede resuelto porque el amor nos exija mucho más de lo que la muerte parecía exigirnos. Ese acontecimiento extraordinario, claro, se describe en términos inolvidables al principio de totalidad e infinito en Levinas, se lo da por entendido en la crítica de la razón práctica, lo ha integrado pero sin explicarlo a fondo Hermann Cohen cuando habla de la compasión y del modo en el que entonces el hombre descubre el amor al prójimo, es decir, la tarea de la justicia, e incluso el hecho de tener que llamar religión a la relación interpersonal, no a la relación con Dios, sino precisamente a la relación social. Todo eso está presente en esas extraordinarias descripciones contemporáneas, pero el problema está realmente en cómo se pueda abrir la posibilidad,
si el salto es indescriptible, habrá que permanecerlo, habrá que dejarlo en lo indescriptible, en lo misterioso, ¿cómo se abre auténticamente la posibilidad de la revelación de un prójimo que vale mucho más que mi muerte, de un prójimo por el que la vida pueda ser entregada? Y aún así, eso no termina en absoluto la serie de los misterios que nos podemos encontrar en la vida. Este segundo no se da a todos los seres humanos, probablemente, es decir, requiere un presupuesto de maduración afectiva, requiere un presupuesto de escuela en la consideración directa de lo misterioso de la realidad, aunque nos parezca dolorosísimo, y todo eso ocurre cuando uno no tiene aún conceptos filosóficos en los que expresarse. Por eso la filosofía madura dirá siempre: yo filosofo por vergüenza, como dice Levinas, o yo filosofo porque la libertad responsable me obliga, imperativo categórico de la vida teorética en Husserl, a no dejar que mi vida se monte sobre presuntas verdades cuyo origen, cuyo sentido yo no haya buscado encontrarlo en el fondo de los misterios de la realidad. Husserl no habla de misterios, no habla de enigmas, sí, de alguna manera, puesto que todas las cosas son, como él dice, como ideas en sentido kantiano. Cualquiera de las realidades podría sugerirnos una entrada en ellas indefinidamente larga. Pero, en cambio, sí es plenamente consciente de este problema de cómo la libertad no es libertad omnímoda, sino libertad bajo responsabilidad, libertad investida, libertad que está bajo la necesidad de una sinceridad que le debo casi más al prójimo que a mí mismo, aunque también a mí me lo deba. Estoy sugiriendo que la filosofía madura tiene que ser una filosofía que se haga efectivamente desde la vergüenza, desde la responsabilidad investida. Y no solo, no en absoluto, por curiosidad, no como una actividad de lujo, no como algo que no es necesario, sino maravillosamente superfluo. En absoluto es eso. La filosofía obedece a lo misterioso de la realidad. Lo que hace es un acompañamiento, como el que ahora yo estoy intentando hacer de mala manera, el fin de prisa, urgido porque el tiempo avanza demasiado deprisa, ¿no? Hace una apelación a todo esto, intenta recordarnos que ya lo hemos vivido, que estamos a medio camino de vivirlo, porque este segundo acontecimiento, la apertura de los problemas culpa y amor ético, es un acontecimiento enormemente variado y del que podemos descender en muchos casos cuando somos violentos, cuando intentamos justificar la violencia como si no nos hubiéramos enterado de la radical alteridad del prójimo, ¿no? Sino que intentamos reducirnos otra vez al estadio estético de la existencia donde no existía el compromiso, por lo menos donde no había resonado la voz santa, pero desde luego forzable, porque es solo una voz de la inocencia, del bien absoluto, del bien perfecto. Yo creo que quedan más misterios posteriormente y que, por tanto, el oficio filosófico, si trata de describir lo siguiente, los siguientes, ¿no?, pues es algo así como un enorme canon de todo aquello que pueda ser pensamiento teológico a la altura del presente. Y que hay muchas formas de religión que reducen la trascendencia exageradamente. Y que, por tanto, pues uno tiene la tentación que tenía también Jaspers de no dar nombres religiosos a estas realidades más que ya en un momento final, en un momento de sinceridad absoluta, para no dejar que se cosifique o que se vuelva superstición. Heidegger, Jaspers prefería decir mitología, ¿no?, lo que pertenece justamente a toda esta zona de la trascendencia que sigue enviándonos acontecimientos misteriosos y que, una vez que nos ha enseñado, sobre todo en este segundo acontecimiento del descubrimiento de la santidad del prójimo, ¿no?, que hay eso, entonces nos permite, en cierto modo, vivir cada momento de nuestra vida como una nueva revelación, o como decía Rosenzweig, Yom Kippur, es decir, la posibilidad de, por malos que hayamos sido, iniciar algo radicalmente nuevo ante la reclamación del prójimo en el presente. Eso casi vuelve reiterativo el misterio de una manera constante en nuestra vida. Y por tanto también vuelve solo enigmáticas las palabras con las que queremos acompañar todo esto o queremos apelar a todo esto, y a la vez estamos diciendo, bueno, estos movimientos los tiene que hacer el corazón, no los puede hacer nadie por nadie, no los puede enseñar nadie a nadie, pero sí que es imprescindible que haya este tipo de apelación y que
estemos seguros de que puede haber una comunicación interpersonal muy profunda cuando hablamos de estos temas. En ese sentido, la filosofía en nuestra sociedad tiene realmente un papel y una existencia enigmática. Y tenemos que cuidar inmensamente de cómo trabajamos en ella, de cómo la cuidamos, porque sí, es una disciplina académica, pero eso forma parte de su enigma. Que sea una disciplina académica es solo una especie de recubrimiento estupendamente debido, supongo, a las secuelas de la importancia que el cristianismo ha tenido en nuestra cultura, porque es probable que dentro de poco tiempo ya no tenga el lugar de una disciplina académica y que apenas queden pues, unos restos, en fin, como a veces pasa con la filosofía analítica en algún caso, ¿no? Algunos restos pues, de teoría general del conocimiento, de filosofía de la ciencia, de tal, pero ya no nada que tenga que ver con lo enigmático y con lo misterioso de la realidad en un sentido fuerte. Ese creo que es el estatuto, dicho a gran velocidad, porque ya llevo casi una hora hablando, aunque a mí me parezca que es menos y que es peor de lo que debería haber podido hacer, pero no quería leer ningún texto, sino quería presentar, tal como yo vivo hoy, estos problemas que hicieron incluso decir a Jaspers que en alguna ocasión esta pretensión de la fenomenología de ser ya filosofía primera y filosofía como ciencia rigurosa era en cierto modo una especie de traición a la esencia de la filosofía. Bueno, dejémoslo ahí porque hay muchas cosas que tendrían que ser exploradas muy en concreto. Muchas gracias por su atención y pueden bombardearme en un sentido casi literal con sus preguntas, porque esto es un tema muy, muy abierto, evidentemente. Muchas gracias, Miguel, ¿sí? Por la sugerente, ¿sí? Conferencia. Entonces, abrimos el espacio para preguntas, ¿sí? Ya sea por el chat o directamente quien quiera formularla, ¿sí? Abriendo cámara y abriendo también los micrófonos. Sí, yo lo preferiría, salvo timidez extraordinaria de alguno de nuestros amigos, preferiría ver la cara y oír la voz directamente. Gracias. Muy bien, abrimos entonces el espacio. Marcela, iniciamos. Marcela, te escuchamos. Sí, hola Miguel. Como los tiempos están muy convulsionados en muchísimas partes del mundo, ¿no? Está ardiendo Jerusalén, está ardiendo Bogotá, bueno. Sí. Por ejemplo, los estudiantes nuestros en esta facultad de filosofía están experimentando, y pues no solo ellos, los profesores también, como una urgencia filosófica, ¿no? Y normalmente intentamos dar respuestas sobre todo a estas situaciones desde una perspectiva política, ¿no? Pareciera que la filosofía tiene que devenir filosofía política si en realidad quiere ocuparse del presente. Entonces a mí me parece, como siempre, absolutamente fascinante el que tú nos reconduzcas como a la fuente viva de la filosofía, en donde uno no tiene el temor de perderse en teoría política, en teoría de la comunicación, etc. Y por eso esta dimensión de una filosofía de la esperanza que no es tan fácil en el sentido de la emocionalidad, no tan eufórica como la de Unamuno, como para llegar a esa radicalidad, pero a veces pareciera que tenemos que pasar por la traducción de una serie de acciones políticas, ¿no? De unas experimentaciones, incluso en la forma del acontecimiento del que nos hablan pues, tantos filósofos políticos contemporáneos. Entonces, para muchos es como un sentimiento de que nos quedamos pobres, impotentes ante la urgencia de la realidad y entonces la filosofía de la esperanza como la planteas se nos queda como en una gran interpelación, pero como que no nos ayuda a salir de la congoja. Es un comentario para ver qué nos cuentas de eso. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Marcela. Yo es que creo que todo esto efectivamente tiene muchas traducciones políticas. Lo que pasa es que, claro,
no son inmediatas y no son fáciles, porque ciertamente muchas veces los tratamientos solo políticos de estas cuestiones o las tendencias de filosofía política contemporánea, yo diría, no son del todo filosofía, son más bien, como también decía Levinas, pues ciertamente son estrategias que parecen decir, bueno, la filosofía o es una ingenuidad o realmente debe pasar a ser ya política, porque tiene que estar siempre bajo la sospecha de la tiranía, de la guerra, de la violencia absoluta, ¿no? Pero claro, lo interesante es ver que en el fondo de cada ser humano hay la capacidad, eso de la... A mí me gusta mucho, he hablado demasiado levemente del asunto, de este doble factor que describe Henri Maldinet y que ha utilizado Jean-Louis Chrétien también, colaboraban siendo uno cristiano y el otro no, en el sentido de que el hombre es capaz de sufrir mucho más de lo que él cree que es capaz de sufrir y es capaz de sacar de sí posibilidades que él no sabe que tiene de antemano, es decir, que no puede conocer su propia profundidad misteriosa. El tener conciencia de esa situación nos lleva siempre a poder considerar a cada ser humano una existencia posible tan radicalmente individual que se nos convierte entonces ciertamente en difícil la acción política inmediata, pero que es como un margen de caridad que tenemos que aplicar en cualquier fórmula que emplee más el término justicia que el término caridad. La justicia es absolutamente esencial, pero si no va acompañada de esta dosis de respeto al misterio de cada existencia, por lo menos como una posibilidad, entonces sería una apisonadora de vidas o sería solamente, de nuevo, un darle una solución nada más que técnica a problemas que están situados realmente a otra profundidad. Entonces, sin prescindir de técnicas de aplicación política, sobre todo de técnicas de justicia, que en este caso muchas veces son más bien técnicas de aplicación estricta, por ejemplo, pues de la Constitución. Las constituciones suelen ser perfectas y luego resulta que no tienen aplicación real en muchísimos casos, ¿no? Entonces se trataría fundamentalmente de un atenimiento a un derecho que se ha solido expresar en términos muy justos y muy, pero que nunca llega entonces realmente hasta tocar la realidad. Eso sería el primer tramo del problema, pero claro, el segundo es este reconocimiento del misterio en el fondo de cada ser humano, sin el cual nuestra acción yo creo que podría ser, como a veces pasa cuando uno es solamente pues un hombre, un liberador que claro, aplasta muchas realidades vivas, ¿no? Porque necesita hacer algo con ellas, porque necesita, pero que al final de su empresa tendría que pedir perdón de una manera muy profunda. Ese es como el tercer gran acontecimiento al que no me he podido referir, ¿no? La desdicha y el perdón, el fracaso en cierto modo esencial de nuestras empresas y el reconocimiento de que nosotros hemos amado mucho, pero no hemos aguardado a ser amados, no hemos propiamente vivido bajo la consigna de tengo que pedir perdón, debo acoger el perdón, y eso creo que es fundamental. Entonces yo diría, no nos podemos olvidar de la acción política, sobre todo, más bien, del mantenimiento de que el terreno de lo jurídico debe ser un terreno fundamentalmente puro y obedecido, porque yo creo que ahí es donde se está produciendo continuamente una tergiversación, lo vemos prácticamente en todos los países, cómo las leyes no consiguen ser aplicadas de una manera real, ¿no? Son muy perfectas, pero no consiguen esa aplicación. Y ese no sería un problema filosófico, sería un problema estrictamente político. Es lo que te puedo decir de momento. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Diego García. Buenas. Muchas gracias. ¿Cómo está, profesor Cardona? Muchas gracias, profesor García Baró, por su iluminante charla. Yo quisiera que usted dijera un par más de palabras sobre el amor. Entonces mi pregunta además va también un poco en la línea de lo que acaba de preguntar la profesora Marcela, es decir, con la relación, yo no diría política, sino con lo concreto en el aquí y ahora. Entonces la pregunta es la siguiente: usted hizo referencia al simposio en un momento de su charla. El siglo pasado Blastos criticó, o no criticó, sencillamente él creía interpretar el simposio cuando decía que el individuo, la persona individual, no era objeto propio
de amor, según la escalera del amor que Diotima describe ahí en el simposio. Entonces, yo quisiera saber si cuando usted está hablando de amor, usted está hablando de solamente algo que se puede sentir, experimentar en relación con la trascendencia, o si el individuo concreto juega un papel fundamental en eso que usted está proponiendo. Sí, sí. Yo creo esto segundo, y creo que incluso Blastos se equivoca en el conjunto de esa interpretación, porque a mí me sigue inspirando extraordinariamente el simposio. Creo que es un punto de referencia que no se puede perder nunca. Es también solo una instrucción, porque luego hay que vivir. Igual que termina Blondel la acción, o que termina Rosenzweig la estrella de la redención, así termina Diotima. Sócrates, eres un joven ignorante, me estás haciendo preguntas muy bobas en algunos casos, yo tengo paciencia contigo y te sigo contestando, tú sigues viniendo precisamente porque reconoces que no te enteras, pero esto es solo una especie de guía, porque ahora sal y enfréntate a la realidad. Y, por ejemplo, Diotima no le previene respecto del hecho de que al final uno vuelve al fondo de la caverna y se ríen de él y lo matan. Eso es como decir, bueno, ya veremos, de que los misterios de la vida te den más de lo que aquí parece, ¿no? Pero sí te voy a indicar lo que es fundamental, que es precisamente seguir la vía del amor eros, que probablemente está inspirada por la vía, por un amor previo agape que haya permitido todo eso. Entonces, fíjate que en el caso del simposio, varias veces, esto es muy platónico, se dice, a tal edad, en heliquía, en tal momento, y antes no podía ser, y si no se ha pasado cierta fase, no hay manera de entrar en la siguiente, así, ¿no? Y entonces, lo que sí se dice es que, por ejemplo, no se puede realmente abrir la perspectiva ética más que si ha habido previamente un interés, vamos a llamarlo estético, un interés erótico en el sentido más corriente, por la belleza de la realidad. Hay un momento en el Fedro, no en el Fedón, en que dice el Sócrates de la Palinodia, bueno, Platón, ¿no? La verdad es que si en vez de sensibilizarse la belleza se llega a sensibilizar la bondad, cosa que no hace, entonces nosotros no nos sentiríamos solamente tan furiosamente enamorados de la belleza. Esto sería una locura. Si la bondad se sensibilizara, vamos, yo siempre pongo un ejemplo de un maestro, de un tzadik hasídico, ¿no? Que tenía un alumno que es que no había podido aprender nada de él, porque cuando lo veía, ya a 40 o 50 metros entraba en éxtasis, ¿no? Pues sería algo así, ¿no?, lo que le podría pasar a una persona que tuviera delante de él la bondad sensibilizada. Entonces ahí Platón dice extraordinariamente, es cosa que aprovechó Kierkegaard, que aprovechó Unamuno, pero quizá no tan fecundamente como podría eso ser, que solamente cuando el amor se concreta en un individuo, entonces es cuando empieza a poder amarse a todos los individuos. Y que solamente si hay esa concreción profunda del amor, entonces se produce el salto, y Platón lo llama un parto en lo bello. Y nunca sabes cuál es el objeto de ese parto. Ese parto te da una sorpresa. O sea, tú fíjate, cuentas con la alteridad de algo bello que tú no has puesto ahí. Cuentas con la profundidad de tu eros que tú tampoco conocías, porque es cuando ves eso bello, entonces sientes que te inflamas, ¿no? Y entonces empieza una historia para ti desconocida. Pero es que además, si no hay partos, no hay la apertura al terreno de la bondad. Más bella que la belleza sensible, pero esencialmente recatada, esencialmente recóndita. Eso es un poco lo que yo quería decir con esta secuencia de los misterios en la vida, que son lo que nos tiene que guiar constantemente, porque si no, fíjate tú qué clase, por ejemplo, de aplicación política podríamos hacer, podríamos ser Pol Pot, o sea, si nos descuidamos. Eso está al alcance de cualquiera. Vamos a ver, reunamos a todos los injustos de la Tierra y los fumigamos. Entonces, no quedaría ni Pol Pot tampoco, pero en fin, como pasa en cualquier... No, se trata de que tienes que acompañar necesariamente ese movimiento ascensional, si tú quieres, porque no es automático y te puedes caer en cualquier momento de él, pero que en el que vas siguiendo todo eso y no puedes amar la trascendencia divina si no amaste en concreto a nadie. Eso creo que es fundamental y que se revela espléndidamente, ya incluso en San Agustín, que tenía sus dificultades con esto, pero aquí está Alfonso, yo creo que en San Agustín es fundamental, que es que como no aprendas en un amor concreto a la transformación de tu corazón, es que tu corazón no se convierte con nada.
ese amor no tiene que ser uno solo, sino que pueden pasarte varias veces acontecimientos tremendos hasta que por fin el corazón cambia, ¿no? Y es un acompañado de un Nachdenken, el corazón cambia. Yo creo que eso es fundamental. No quiero decir tanto como para humanizar la política, sino para hacer que cada hombre viva con la profundidad necesaria su propia existencia, lo misterioso de la realidad, el infinito respeto al prójimo, sin el cual convertiríamos el mundo definitivamente en un infierno. Bueno, ya lo estamos convirtiendo, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo contenemos eso? Fíjate, la fórmula sería tan tonta como empezar diciendo: no todo es problema, no todo tiene una pastilla para ser curado, no todo tiene una terapia que se pueda aprender en una facultad que aplica tecnológicamente la verdad que en otra se investiga con menos aspectos tecnológicos. Eso es un desastre, eso es un horror. Gracias, Miguel. Gracias. Tenemos una pregunta por el chat, nos la envía Jason Andrés Suárez y pregunta: ¿cómo romper entonces con esa deiscencia fundamental en que parece consistir la vida misma? ¿Deiscencia entre qué y qué? Porque aquí sería entre la capacidad de superficialidad, la capacidad de no aprender nada de nada, ¿no? De repetir toda la historia con su horror, o bien estar en esa responsabilidad infinita en la que nos sitúa la filosofía, antes incluso que la fe religiosa, o de un modo que tiene que acompañar la profundidad de la fe religiosa, y que entonces lo que sí nos da es precisamente el poder vivir con el corazón, acompañando con el corazón todo lo que nos sucede. O sea, el problema para nosotros puede estar, fíjate, vamos a dar una fórmula muy directa, en interpretar cada presente que nos sucede como si no fuera realmente un presente, sino como si fuera uno más entre los pasados que ya hemos visto que no conducen a nada. O sea, un presente es un presente solamente si te fatiga, si te da pereza vivirlo, si es un esfuerzo, si es una reclamación de una trascendencia que te obliga a un movimiento de libertad. Y normalmente nosotros no interpretamos así los presentes, ¿no? O sea, pues ya se sabe quién es cada uno de nosotros, ya se sabe lo que da de sí. No puede, esto es una expresión que he utilizado estos días varias veces, espero que ningún amigo me haya oído todas esas veces, ya se sabe que de Nazaret no puede salir nada nuevo, nada bueno, y que el hijo del carpintero es el hijo del carpintero, que no se empeñe en decir que ahora, he aquí que en este presente todo o una parte fundamental podría ser nueva, y eso sin embargo es la característica de cada presente, es el instante en el sentido de Kierkegaard, es algo así como el toque de la eternidad sobre el presente. Solo que la eternidad, como decía Jaspers, su manera de estar en el tiempo es estar desapareciendo. Porque si se congelara, ya no sería eternidad. Se hace presente desapareciendo. Yo creo que eso es fundamental. Y que si pudiéramos vivir así los presentes, nuestra vida se transformaría y la deiscencia disminuiría enormemente. Porque entonces tendríamos una especie de fe, la llamaba así Kant, la llamaba así Fichte, que casi no sería tal fe, y es, vamos a ver, todos los frutos de mi acción se pierden, todos los frutos de mi acción han terminado en empresas que fracasan todas, no importa. La buena voluntad con la que eso se ha hecho queda inscrita en el libro de la vida. Y eso sí es una deiscencia, porque sin que ese libro de la vida sea una eternidad desconocida y tal, es como la dimensión de profundidad de mi propia vida aquí. Y yo no puedo enriquecer esa dimensión más que viviendo aquí en la historia, en el amor concreto al prójimo, en la obra de la justicia. Pero a la vez yo no puedo decir, mira, el sentido de mi vida se pierde si yo fracaso en las cosas que quiero hacer. Ese fracaso no es lo importante es la raíz santa, porque eso queda definitivamente, es una especie de marca que se hace hasta en la divina trascendencia, en lo que realmente es la eternidad, que no es ni mucho menos la ausencia de tiempo, la ausencia de enriquecimiento. Esa sería parte de la respuesta posible dentro de lo complicados que son estos problemas que vais sacando. Muchas gracias, profesor. Jason, que nos hizo esa pregunta, pues quiere cómo complementarla, porque pues quiere cómo abrir el diálogo. Nos escribió por el chat. Entonces, Jason, si puedes abrir micrófono y cámara para poder verte. Muchas gracias. ¿Se me escucha perfecto? Sí, se escucha muy bien. Profesor Miguel, buenas tardes.
La pregunta la hacía justamente en función de esa duplicidad que parece haber entre esa actitud superficial y esa actitud de profundidad, en donde justamente la filosofía sería ese acontecimiento de ruptura. Pero entonces me encuentro con eso aporético que representa el misterio, es que cuando me acontece justamente hay una detención completa de la vida misma, es decir, no puedo de ninguna manera seguir viviendo de la forma como lo estaba haciendo antes, ¿no? Comparto mucho, profesor, su interpretación siempre con este primer misterio, gran misterio, primer acontecimiento de la seriedad y la contundencia del tiempo, ¿no? Como el niño justamente tiene ese privilegio de vivir en un tiempo no angustiado, pero se presenta esa experiencia de ruptura que lo pone de cara ante el tiempo breve, ¿no? Ante el tiempo irreversible, ¿no? Sin embargo, esta interpretación nos llevaría a suponer que estaríamos condicionados casi a tener que vivir determinados acontecimientos para comprender realmente cómo son las cosas, porque un poco recogiendo toda su intervención, profesor, quien ha comprendido, por ejemplo, la seriedad del tiempo, ¿sí? Tiene la posibilidad de girar completamente su existencia hacia la sacralidad del prójimo, etcétera, o incluso quien comprende la seriedad del tiempo se da cuenta de que en cierto sentido su vida es breve, ¿no? Y eso podría motivarlo, digamos, a un cambio completo de su propia vida o en la relación con nosotros, ¿no? Pero, ¿y si esa posibilidad no está en mí? Es decir, si a pesar de que por mi frente pase el acontecimiento y me quede contándole más bien los pelos del rabo a la esfinge y no quiera mirar directamente a los ojos a la esfinge, que es el problema, yo soy colombiano, ¿sí? Y en Colombia nos rasgamos las vestiduras por los asesinatos, pero es que hemos estado contándole los pelos del rabo a la esfinge sin quererla mirar directamente, ¿no? Claro, estamos poco a poco perdiendo esa ingenuidad, estamos, ahí sí voy a citarlo a usted, profesor, queriendo acceder a lo inaccesible, inaccesiblemente, ¿no? Es un problema bastante complejo. Usted también habló un poco de citando a Kierkegaard, ¿no? Eso, cómo estos fenómenos o estas experiencias de ruptura son cambios de estadios, pero ¿no sería una mitología del acontecimiento un poco lo que podríamos encontrar atrás de todo esto, justamente porque los misterios nos advienen, nos son inaccesibles, nos son inconcebibles, como dice Lacoste? Era un poco para redondear eso, profesor. Muchísimas gracias. Sí, sí. Agradezco muchísimo todo lo que estás diciendo, que me conmueve y hay que pensarlo. Yo te diría, es que cuando solo ha ocurrido el primer acontecimiento, que no puede no ocurrirnos, vamos a suponer eso, entonces todavía no tenemos, o sea, la seriedad no quiere decir responsabilidad, quiere decir, bueno, voy a investigar el sentido de las cosas, voy a vivir con profundidad, voy a tal, pero no he descubierto, digamos, el sentido ético del amor, he descubierto solo que la vida realmente es misteriosa, que no sé cómo entenderla, que no sé lo que significa ser, que no sé cómo se pueda ser feliz, que parece que quiero lo imposible, lo que no se puede querer. Y eso a mí me lleva a sugerir una hipótesis que naturalmente hay que discutirla con los psicólogos de mil maneras, ¿no? Y que no termino de saber si será así, pero yo creo que es así. Y es que un hombre en la seriedad, un ser humano en la seriedad, entonces ciertamente, digamos, se enamorará de alguien. Es decir, tendrá un profundo cariño, fundamentalmente eros, hacia alguien. Y querrá convivir y querrá, pero no tiene todavía la responsabilidad plena respecto de ese alguien. O sea, seguramente despertará la responsabilidad en la medida en que esté dañando a quien menos querría dañar. Es muy difícil descubrir la culpa propia y el sentido gravísimo
de la santidad del otro, si uno no ha hecho algo que es egoísmo sin que sea un egoísmo plenamente, porque es que es como si no estuviera ahí el otro, es decir, es una vía de realización, es alguien que me da paso a la vida plena, es algo, pero que de alguna manera yo lo estoy aún utilizando. Y en el momento, o sea, si uno, por ejemplo, es una vivencia que yo ahí reconstruyo como una posibilidad tremenda, ¿no? Cuando alguien a quien tú has querido profundamente, pero de esa manera todavía ingenua, de esa manera más bien solo erótica y no propiamente moral, ¿no? Si haces con él, con esa persona, ciertos experimentos de vivir tú profundamente y tal, y te mereces que esa persona te diga, tú me enseñaste a no volver a fiarme de nadie, por ejemplo. Entonces descubres que el verdadero sufrimiento no es el tuyo, es el de otro. Y que ese otro pasa por delante de ti. Y que entonces, en la forma de tu culpa, descubres también el imperativo moral del amor. Yo he utilizado a esta persona y no quería utilizarla. O sea, la he utilizado de una manera, con una especie de egoísmo inconsciente. A partir de aquí, quisiera hacer con ella algo que ya no voy a poder hacer. Pero entonces intentaré no traicionar más, intentaré respetar infinitamente, intentaré... Es un descubrimiento terrible porque te deja en una situación de una necesidad de pedir perdón a quien no te lo va a conceder, ¿no? Pero es algo así. El gran error sería confundir la intensidad lírica, la seriedad, la profundidad de ese primer estadio con la responsabilidad de la filosofía y de la moral prójimo. No, es un modo, yo a veces lo digo así, es un modo como todavía infantil, ingenuo de filosofar, ¿no? Estoy yo solo con el sentido de la vida. Entonces yo me he convertido en una especie de héroe metafísico, ¿no? Y entonces resultaría como ridículo que me dijeran, oiga, dé usted la vida por eso. Pues voy a dar la vida, hombre, en fin, no sé. Hay carne de cañón por ahí, pero yo no. Yo soy un hombre profundamente interesante para sí mismo y para cualquiera y estoy aquí en una labor que nadie puede hacer por mí. Eso sería terrible, porque hay una manera de filosofar que es así y que es muy propia, digamos, de la primera juventud y que probablemente casi todos nosotros la hemos conocido. No filosofábamos por vergüenza, filosofábamos una especie de pasión lírica y eso es solamente, eso es un poema, pero no es aún filosofía, es algo parecido. He cargado un poco las tintas por darte una respuesta rápida, sí, ya que sí, hay otras. Sí, pero muchas, sí, gracias, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Padre Vicente. Sí, gracias, Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por la maravillosa conferencia. Yo me quedé pensando un poco en el Tiefdenken y en el Nachdenken. Y se me ocurrió el Überhauptdenken. Sobre todo en un mundo como en el que vivimos, Miguel, en donde el acto sencillo de pensar, no solamente el pensar profundo o el pensar en el tiempo, sino el pensar, überhaupt, en general, el más sencillo, parece estar muy en crisis, en un mundo en el que parece que las comunicaciones, la cibernética, las redes sociales, pensar no vale la pena. Definitivamente es mejor no pensar. Y la humanidad ya ha conocido épocas grises, oscuras, terribles de la historia, en las que cuando el pensar no vale la pena, cuando el pensar se deja el pensar überhaupt, sí, se vienen cosas terribles. Me gustaría oírte sobre eso, sobre el mundo de hoy, de los, sí, jóvenes, de nosotros, de todos, porque a todos nos afecta. Fíjese, yo por eso creo que tiene una importancia enorme esta especie de pedagogía continua y letal respecto de que todo lo que nos podamos encontrar como problema en nuestra vida es solo un problema. Y por tanto, hay algún sabio que tiene una fórmula para resolverlo. Y que en ese sentido, claro que no necesitamos pensar y hasta es superfluo. Porque las soluciones están pensadas en algún sitio. Quizá necesitaríamos dinero para poder extraer la solución, para poder atraerlosla sobre nosotros, ¿no? Pero que en el fondo se trata de que demos con el psicólogo perfecto, con el psiquiatra perfecto, con el médico perfecto que sabe cuál es la dieta que hay que... Y que por tanto... Ciertamente no conviene pensar, no hay que pensar, no hay que leer, porque las soluciones están ya guardadas en algún lugar. Esto es que creo que se está transmitiendo de algún modo pedagógicamente, y por eso a la gente no le interesa lo que pasa en su escuela, no le interesa, recibe más sabiduría o hasta más pensamiento. Yo antes decía, pues en las canciones que se oyen
pero en el fondo esa renuncia al pensamiento es que tiene de grave que no ya solo la gente lo experimenta entonces el gozo del enigma, la subversión del misterio, sino que es que realmente uno piensa, pero mire, vamos a ver, ¿para qué me quieren ustedes educar? ¿Me quieren educar solo para que funcione en una sociedad cuyos fines yo no conozco? Entonces, yo no tengo una voz propia, yo no soy auténticamente un individuo. Yo soy solo una parte de ese hombre masa o de ese Dasein que existe inauténticamente, ¿no? O como decía Levinas también al principio de Total e Infinito, es que yo soy el portador de una voz que no es mía, o soy solo un representante de una fuerza que me supera enormemente, que está completamente fuera de mí y que dirige la realidad, haga yo lo que haga. Yo creo que eso es lo realmente letal, que es imprescindible que se haga una profunda pedagogía contra eso. De la muerte no nos va a curar nadie. Del amor no nos va a curar nadie. Del perdón y sus secuelas, nadie. De la culpa, ciertamente, de cierto tipo de culpa, porque claro, estamos... Naturalmente que hay culpas que no son tales, sino que son patológicas, por supuesto que sí, pero de la culpa que ya hemos cometido, es que eso no tiene cura, y ni siquiera es solo enigmático, es peor que enigmático, es más grave, es Grenzsituation, y de ahí no podemos salir. Eso es fundamental. Y lejos de ser triste, es justamente lo que permite la tensión de la vida. Veamos, en este momento, y a pesar de todo lo que ya he hecho, puedo hacer algo nuevo. En este momento yo no dependo de la historia como una totalidad que me tiene encerrado, y bueno, pues en ella ya veremos al final, ¿no? Cuando luego cuenten los que sobrevivan dentro de 200 años, contarán nuestro relato. Dirán, ah, el padre Durán, pues realmente fue, tuvo tal y cual significado, ¿no? Y Miguel tal y cual otro, y ya está. No. En este mismo momento, esto es otra cosa muy de Rosenzweig, pero que me parece fundamental, en este mismo momento estamos maduros para el juicio de Dios. La historia no tiene el juicio de Dios, no tiene ese juicio definitivo. Pero es que de estas cosas nadie hace propaganda. Y cuando se enseña filosofía, como no se enseñe un poco con este espíritu, se haga lo que se haga, entonces está haciendo un perjuicio terrible al asunto. Mejor que no se estudie filosofía en el bachillerato, se va a estudiar vida, obras y no sé qué bobadas, ¿eh? O se va a empezar siempre a decir, Platón hablaba de dos mundos, que no sé qué, y entonces digo, a ver, si Platón era tonto, ¿yo qué tengo que ver con este señor? Ese es el riesgo. Si en estas cosas, por eso lo del género literario filosofía, si en estas cosas desde el primer momento no intentas que se entienda todo y a la vez que estimule a más, entonces no das a conocer la belleza del pensamiento, su profundidad, su enigmaticidad, y te olvidas de lo misterioso de la vida. Yo creo que esto es esencial. No puedo... ¿Por qué no pensar en general? Pues porque no sirve para nada y hasta no se debe, porque ¿qué voy a hacer? Repetir cosas que están en algún sitio, ¿no? Yo digo, no sé, se puede uno matricular en la School of Divinity de Harvard, ¿no? Pues qué maravilla, ¿no? Y se ve que te pueden convertir de pronto en un sabio sobre divinidad con solo que pagues una matrícula muy alta. Eso es un disparate todo ello. Pero no tenemos propaganda efectiva en favor de esta variedad de los fenómenos para diferenciar problemas, enigmas, misterios y quizá otras cosas más, ¿no? Yo creo que eso es clave, creo que es clave. Si alguien no tiene esa experiencia porque no vea, por ejemplo, pues a su profesor, a su maestro, sea profesor de lo que quiera y a lo mejor mejor que de filosofía, de biología, ¿no? Pero si le ve pensar, si le ve apasionado por las cosas, si le ve en tensión cordial, ¿no? Esa es la verdadera lección que tiene que recibir un niño. Y por tanto, para un niño es fundamental la educación de los afectos, la buena literatura, la buena música, que vea que hay una extraña profundidad que a él se le escapa, pero que justo, mira, la vida es enigmática, la vida es hermosa, aunque parezca, como dice un poeta español, un aullido interminable, pero espérate, ¿eh? Que tendrás amor, tendrás amigos, tendrás libros, tendrás... No puedo darle otra solución, porque realmente por todas partes se nos dice pensar es absurdo, pensar es triste, pensar no sirve, y además se tiene esa fundamentación muy fuerte. Tenemos técnicas para todo. La resiliencia con sus técnicas, por supuesto la terapia psiquiátrica, que es de tremenda potencia y que no hay que despreciar de ningún modo, pero que no puede arreglarlo todo.
Y hay una especialmente preocupante para mí, Miguel, que es lo que yo llamaría la naturalización de los problemas. Sí, es que es eso. Es, todo se resuelve dentro de una perspectiva natural. Entonces, la muerte, por ejemplo, la muerte ha sido en la historia de la humanidad el gran enigma, la gran pregunta sin resolver. Pues preguntas sin resolver se naturalizan y desaparecen. Eso es exactamente. Eso es el pensamiento de la totalidad. Eso es el Tiefdenken, donde o la muerte desaparece y no es nada, o la muerte lo es todo. Eso es justo. No puedo estar más de acuerdo. Gracias. Hay más intervenciones. Daniel Eduardo Arcila y después Alfonso Flores. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? También una pregunta en el chat, entonces ese sería el orden. Sí, Daniel, okay. El profesor Alfonso y la pregunta en el chat. Ok, perfecto. Vale, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escuchan bien? Buenos días. Sí, buenos días, profesor. Bueno, yo le hablo desde Pereira, Colombia. Yo soy profesor de niños de primaria. Y bueno, me escuché una cosa muy interesante. Bueno, también soy estudiante de filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y me llamó mucho la atención esto del sentimiento trágico de la vida que no surge ante la muerte. Y esto que decías, es que el amor nos puede salvar porque nos exige más de lo que exige la propia muerte. Entonces me traía el recuerdo del Cantar de los Cantares, que el amor es más fuerte que la muerte, las aguas no lo pueden apagar, que si darías todos los bienes de tu casa por el amor sería despreciar. Pero en la práctica se encuentra uno con, y sobre todo aquí en este ambiente, con niños que no tienen ninguna experiencia del amor. O sea, que porque en Colombia hemos sufrido las muertes de todos los tipos posibles, y socialmente muerte política, muerte social, por injusticia, y no hay un referente, hay gente que no tiene absolutamente ningún referente del amor. ¿Cómo poder salvar de cualquier tipo de muerte a una persona y presentar esta opción del amor si no se tiene referente alguno de qué es el amor? Y teniendo en cuenta Aristóteles, que dice pues que todo tiende hacia el bien, y pongamos que este bien en este caso es el amor, ¿cómo puede tender a alguien hacia este bien, hacia este amor, si no lo conoce? Parece como si estuviese incapacitado. O sea, no lo estoy afirmando, pero parece ser que estuviese incapacitado para el amor. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Realmente es una cuestión tremenda. Si fuéramos aristotélicos puros, diríamos: con ese principio ya uno está perdido. Afortunadamente no somos tan griegos como para eso. Y dicen, pues no, eso tiene alguna clase de arreglo. Pero ¿cuál podría ser la vía? Yo diría que ahí solamente puede intervenir aquello que a esa persona sí que le mueve, sí que le gusta. Es decir, que busque justo dónde está el disfrute de las cosas, lo que para él es realmente importante. Porque posiblemente será para una persona así realmente importante algo, alguien, que de momento casi no lo reconoce, pero los amigos de su propia Mara, o una niña, y que entonces se trata de que le saque todo fruto, todo su fruto a esa relación. Probablemente el destino de alguna de esas relaciones será una traición, y esa traición entonces importará. Por más crímenes que se hayan visto que no importan, una traición personal a quien sí importa, eso puede despertar a alguien. Pero para ello es imprescindible eso, si no ha tenido amor, si no ha tenido... ¿Qué cosas le gustan? Es que eso es fundamental. El diablo siempre se encarga de que uno no disfrute de las cosas de las que quiere disfrutar, para que así piense que la vida es demasiado gris, ¿no? Yo ahí no vería más solución que esa. Es como conducirles, ¿no? Bueno, claro, abrirles las posibilidades de que les empiecen a gustar más cosas, ¿no? Que si el deporte, que si no sé qué y tal. Porque tiene que ser eso, ¿eh? Aquello donde tengan puesto su corazón es lo único en donde podrá haber una transformación. No veo otra posibilidad, ¿eh? Porque al menos se quieren a sí mismos y quieren algunas cosas, o sea, las desean profundamente, aunque te digan, no, nada, no, no me importa nada, no. Pero hay algunas cosas que sí les importan y tendría que explotarse esa dirección, creo. No veo otro modo. Vale, profesor, muchas gracias. Nada, muchas gracias.
Bien, gracias, Miguel, por tus magníficas reflexiones. Tienes a bien hacer un par de referencias a Agustín. Yo, por supuesto, recuerdo en el bello latín de Agustín, leo de Confesiones 449, un pasaje muy conocido, ¿no?, de Agustín. Factus eram ipsi mi magna questio, et interrogavam animam meam, quare tristis eset, et quare conturbare me valde, et nil novedat respondere mi. En la traducción del padre Vega, que yo creo, Miguel, que tú estás de acuerdo conmigo en este punto, me da pena, pues, que es una excelente traducción. Pero en este punto en particular, factus eram ipse mi magna questi, a propósito de la muerte del amigo, es decir, Agustín está lleno de esa congoja, ¿no?, de que tú no hablabas. Y entonces dice, me había hecho a mí mismo un gran lío, en la traducción del padre Vega. Claro. Y le preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto y no sabía qué responder. Entonces, aparte de llamar la atención a unos vínculos que a mí me parecen cercanos o incluso estrechos entre la conferencia de nuestro maestro y queridísimo amigo Miguel García Baró con un texto fundacional de Occidente, también le pido a Miguel, si yo estoy sobreinterpretando cuando establezco estas relaciones entre tus ideas y las propias de Agustín acá, y este magna questio factus sum de que habla Agustín, yo creo que hay modos mejores de traducirlo que lío, que me había hecho un gran lío. Lo que no sé es si caiga del lado del enigma, del lado del misterio. ¿Tú cómo entenderías, cómo traducirías, tú que eres un gran traductor de textos clásicos y modernos, en particular aquí, esta cuestión de Agustín? Era eso, Miguel, y te agradezco nuevamente. Sí, ese texto es absolutamente esencial, yo creo. El texto, aparece ahí el término tedium vitae un poco más adelante, yo eso lo traducí diciendo, me volví una pura pregunta. Pero lo que es importante en ese texto es precisamente, esto formaba parte de la respuesta que he dado al anterior, al profesor de Pereira. Precisamente, me volví una pura pregunta, pero lo interesante es que Agustín no por eso se convirtió, es decir, no supo aprovechar la profundidad de ese acontecimiento. Porque lo único que hizo Agustín, después que describe esas cosas que luego aprovechó Heidegger, evidentemente, ¿no? Mi patria no era mi patria, todo lo que miraba era solo muerte, ¿no? Quizás Picievam mors erat, todo esa tremenda descripción. ¿Qué es lo que hizo? Pues como aquello no era mi patria y tal, me fui de allí, a otro sitio. Fue lo único que sacó. Y sacó el limpio incluso ser más egoísta y volverse epicúreo y luego querer una novia muy jovencita y, bueno... Es decir, que precisamente ahí se ve muy bien cómo eso sería un acontecimiento misterioso y, sin embargo, no somos capaces de sacarle todo su fruto. Nos va a acompañar, se integra en la situación límite y por eso Agustín puede acordarse 20 años después y no ser capaz de escribir el nombre de la persona que suscitó esa catástrofe. Y Agustín le saca un inmenso fruto después y hasta puede, mirando hacia atrás, decir, me volví una pura pregunta. Y sobre todo lo que después sigue, es que yo era otro él, una expresión absolutamente maravillosa de ese texto,
y por tanto, al morirse él, yo me había casi muerto, pero no me podía morir del todo, porque entonces se moriría él definitivamente. Entonces, el texto es absolutamente inolvidable. Yo creo que es efectivamente central para toda filosofía, digamos, a posteriori, narrativa, existencial, ¿no? Y que corresponde muy bien al modo en el que sí que sabía Agustín aprovechar a Platón, mucho mejor, aunque no lo conociera casi directamente, mejor que Plotino, porque Plotino no va en esa dirección. Plotino justamente no es un pensador a posteriori, narrativo y tal, ¿no? Y por tanto ahí se ve cómo la capacidad de estar mirando a los ojos a la Esfinge, todo esto que antes comentaba Jason, ¿verdad? Es fundamental porque Agustín no supo sacar la lección suficiente. Igual que Unamuno, se murió su padre y eso no lo conmovió. Mira que su problema fue toda la vida el problema de la muerte como el buitre que te devora las entrañas y muerto el padre no le ocurrió. Es decir, no puede uno fijar cuál es el punto óntico en el que esto ontológico se alumbra, ¿verdad? Y ahí eso es un modelo para el problema al que antes yo me refería. Tiene que ser, ahí donde tienes tu corazón, allí es donde puede surgir la transformación. Eso es donde, pero no se garantiza que nada vaya a ser automático. Igual que el lector de Crimen y Castigo, ahí tenéis hay un modelo extraordinario de lo que esto es. Si tengo una doctrina que va contra el amor al prójimo, contra el cantar de cantares, contra tal, y que me parece enormemente positiva y fuerte, digo, bueno, vamos a ver, mis raíces cristianas, eso es mi madre, mi hermana, pobrecitas mías, ¿no? Pero yo tengo el deber de matar a la vieja, vamos a ver, tengo ese deber, ¿no? Es que necesito matarla, es imprescindible, es un puro deber. Ella tiene dinero, pero no tiene posibilidades. Yo tengo posibilidades, pero no tengo dinero. Ya está. Y entonces, la decisión. Entonces, la peculiaridad del crimen. Entonces, ¿pero por qué me puse nervioso en la comisaría para que empezaran a sospechar de mí y tal? Pero lo que no se suele leer en Crimen y Castigo es que no se aprende ni siquiera del amor entregado de la chica prostituida a la que este hombre salva. No se aprende del crimen, no se aprende de Siberia, no se aprende de... Más que 30 años después o no sé cuántos. No hay una transformación inmediata, sino una elaboración costosísima, lenta, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que el papel de... Por eso necesitamos escribir. La filosofía se hace dialogando, se hace... Pero a la vez es imprescindible, porque si no hay una compañía de alguno de esos libros, las apelaciones pueden tardar muchísimo. El propio Sócrates en Platón que dice no se puede vivir la vida sin examen. Espere, pues vamos a hacer un examen filosófico de la vida porque la vida nos examina, pero a lo mejor muy despacio. O a lo mejor nosotros no nos sometemos a la lección de la vida y si tenemos cerca a Sócrates resulta que la lección de la vida se vuelve más rápida. Es absurdo, pero se vuelve más rápida. Otro de los aspectos realmente enigmáticos de la filosofía. Se abrevia la lección de la vida, se concentra, se resume, ¿eh? A lo mejor esta tarde en algún momento me habéis dicho, yo he dicho cosas que de repente, claro, eso era una profunda verdad que me permite un avance. ¿Y cómo no me había dado cuenta? Ah, necesito oírsela decir a alguien que la crea, que la viva, ¿eh? Así que efectivamente ese texto para mí es absolutamente capital, absolutamente capital. Creo que no se pudo decir mejor. Y a la vez hay eso, y al final, que pues, como dice, fugí de patria, ¿no? Es como termina el texto, me fui de allí. Hombre, pues vaya una solución, ni filosófica ni teológica que le has dado al asunto. Coges un barco y te vas, y más aún, me voy a convertir en el mayor filósofo del imperio, caramba, eso es lo que yo quiero. Como decía un cierto colega en una entrevista periodística en Madrid el otro día, todo mi afán es la gloria literaria. Dicho eso, incluso en Madrid, si lo llega a decir en Bogotá, directamente es para que lo metan en la cárcel, ¿no? Pero es de una imbecilidad prodigiosa. Es absolutamente extraordinario. Se puede ser tonto, pero tanto y tan públicamente yo creo que no, ¿no? Pues así fue, ¿no? Es increíble esa irresponsabilidad. Eso. Voy a filosofar por gracia, por gusto, superfluamente, no sé qué, pero por favor, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Mil gracias, Miguel, mil gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, la envía Luis Valero, y él pregunta, ¿podría entenderse la política como un enigma que dentro de los postulados es definida,
pero en los individuos no se llevan al realizador de democracia o esperanza en un estilo de vida mejor? Yo temo que para muchos la política es simplemente una técnica. Y eso es lo que tiene de más desagradable, porque entonces al ser una técnica pasas por encima de la sinceridad, la verdad, el reconocimiento de tus intenciones, el respeto del prójimo. Bueno, como dice a veces Levinas con verdadera gracia, es el arte de ganar la guerra, pero sin zambombazos. O sea, eso es terrible. O sea, necesitamos una... Eso es importantísimo. A veces he pedido, incluso en público, en alguna de las... En una tercera del ABC, que es la tribuna más pública aquí en España prácticamente, ¿no? Pedir que... A ver si el Papa escribe una encíclica diciendo... Por favor, vamos a volver a dignificar la política, que no se dedique a la política a nadie, que sea un sinvergüenza, un tal, o que si aún no se le descubre en una evidente, yo que sé, pongamos por caso que en algún país imaginario el presidente del gobierno haya plagiado su tesis doctoral. Bueno, pues eso es inadmisible por completo, o sea, absolutamente inadmisible, fuera, inmediatamente fuera, y que esa dignificación la necesitamos del todo. Porque solo a base de técnicas podemos arreglar algunos problemas y crear muchísimos más. Gracias, profesor. En el chat, Erles nos escribió que tiene una pregunta, pero también nos dijo que le gustaría formulársela directamente. Entonces, invitamos a Erles a que active su cámara y su micrófono. Gracias. Profesor Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros estamos en un dilema en el Perú. Y mi pregunta va por ahí, profesor. ¿Es válido el principio moral elegir el mal menor? ¿Cómo reconocer el mal menor? En Perú tenemos dos candidatos. Uno que representa la corrupción, la historia de la corrupción, y un partido de izquierda, el comunismo, con una ideología comunista. Entonces, los peruanos... No sé, que tenemos un poquito de ahí de lectura. Estamos en un dilema, profesor Miguel. Pues claro, es que realmente habría que crear otro partido, aunque no tenga posibilidades, porque claro, si hay elegir entre... De la filosofía, ¿cómo nos puede ayudar a elegir? Claro, es que realmente la elección entre la corrupción o las secuelas de Sendero Luminoso, es que eso no es entre el mal menor y el mal, son dos males pésimos, como dije uno ahí. O sea, yo diría, ahí se impone el quedarse en su casa y no ir a votar, o sea, o el un tercer partido o no entrar en eso, porque es que ahí no hay posibilidad. O sea, y el mal menor no suele ser nunca una buena solución, ¿eh? Porque es verdad que hay veces en que en política hay que actuar para parar los pies a algo o a alguien, ¿no? Eso urge tanto que hay que hacerlo de manera como inmediata. Pero las consecuencias son graves porque aquello que resulta entonces beneficiado, pues sí, es el mal menor. Entonces, solamente cuando hay un mal que es necesario parar, tiene sentido una acción política dentro de un ambiente tan desastroso como eso, ¿no? Pero si no, vuelvo a lo mismo, la dignificación de la política, a crear... ámbitos y partidos políticos completamente contrastantes. Eso es jugarse la vida, por supuesto. Pero es que, o si no, no participar. Pero claro, no participar, eso no lleva tampoco a nada. No es posible no participar en este mundo, ¿no? Entonces, lo siento, son situaciones de tal violencia que no tienen... Ay, qué pena, realmente. Gracias, profesor. Gracias. Yo estos así días no he querido... Gracias. Pero no estamos así. Muchas gracias. No he querido yo referirme, os hubiera preguntado lo primero de todo, ¿qué demonios pasa otra vez en Colombia? Yo estoy realmente muy, muy dolorido con este asunto, porque cuando parece que un país revive tal otra vez, no sé. Ya leeré periódicos, no quiero que ahora os preocupéis de eso, porque nos pondríamos todos tristes y medio desesperados, ¿no? Entonces, pero bueno. Nada, muchas gracias. Carlos Augusto Pérez tiene la mano levantada. Lo invitamos a conectar. Acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, profesor Miguel. Quería hacerle básicamente una consulta con respecto a si existe, bueno, o desde su punto de vista existe una pedagogía con respecto al enigma, ¿no? O sea, lo digo porque
si bien es cierto, en Latinoamérica la cuestión política es una cuestión que está cada vez más, estamos más sorprendientes, pero considero que quizá el problema no sea por los políticos, ¿no? Sino más bien porque no hay políticos, por así decirlo, idóneos, que tengan una, por así decirlo, una mejor propuesta, ¿no? O sea, siempre son los mismos estúpidos de siempre, pero lo que yo veo es que, o por lo menos de mi punto de vista y la conclusión que he llegado, es que si hay un estúpido postulando es porque alguien más inteligente simplemente no lo está, ¿no? Entonces, lo más cómodo y lo más fácil es criticar y hablar, ¿no? De que los políticos, etcétera, pero ¿hasta cuándo una persona que puede hacerlo mejor, por qué no se lanza, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Sí. Y creo que tiene que ver muchas veces con esa sensación, con esa situación de riesgo y de vértigo que el estúpido puede ser capaz de soportar, cosa que el que aparentemente no lo es desde su punto de vista no lo hace, ¿no? Es como cuando una persona quiere hacer un negocio. Una persona puede asumir cierto riesgo y ¡pum! Fácil que le funciona, ¿no? En cambio puede haber un intelectual que no necesariamente lo hace porque lo piensa mucho. Entonces, ¿de qué modo podemos educar en el misterio, ¿no? En el enigma, en todo caso, ¿no? ¿Hay una pedagogía? Sí, bueno, la educación en el enigma es sobre todo la educación, digamos, para la primera edad, es la educación artística, ¿eh? Fundamentalmente. Pedir a los niños que escriban, hacerles leer, ¿eh? Eso es absolutamente esencial. Que no entienden bien lo que leen, da igual, pero de repente un poema, de repente un relato misterioso, de repente, eso es básico. Eso ya daría una cierta profundidad necesariamente a la vida y hasta permitiría que el niño recordara una vivencia que probablemente tuvo de muy pequeñito. Hace 2 días un amigo me decía que tenía su niño de 3 años que de repente iban en el coche y decía, yo no me quiero morir, y empezó a gritar, a patalear, y no había manera, o sea, el viaje se interrumpía porque el niño es que no quería morirse, había descubierto que se tenía que morir a grito limpio y había que consolarle de alguna manera porque no llegaba uno ni a la gasolinera siguiente, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante, llamarlo educación estética o educación afectiva me parece corto, ¿no? Porque es suscitar la sensación, la profunda sensación de la belleza, que es verdad que, hombre, si uno vive pues, en una invasión en Lima o en tal, pues en fin, lo más que puede hacer es mirar el cielo cuando no hay demasiadas nubes o cuando, porque es dificilísimo encontrar ya ni siquiera belleza natural. Eso es un espanto, realmente eso es un espanto. Pero bueno, salir a ver el mar, en fin, lo que sea, ¿no? Tener la impresión muy fuerte de que los hombres en general somos muy malos, pero hay algo en la creación, esto, la sensibilización de la eternidad en la belleza, ¿no? Es básico, básico. Que se vea algo bello, algo que te saque un poco de quicio, que te saque. Lo otro, hay una fórmula platónica muy interesante en ese libro súper irónico que es La República, ¿no? Que se dice, bueno, pues aquel, el único que no quiera mandar, a ese hay que ponerlo a mandar. Porque por lo menos no quiere mandar, pero sabe lo que es sacrificarse, es decir, estará dispuesto al sacrificio, si vas, le buscas, pero él no saldrá a la luz normalmente, ¿no? Es incluso el enigma del relato sobre la caverna, es que le obligan a mirar hacia la luz. ¿Quién le obliga a mirar hacia la luz? ¿Quién le saca de su posición allí hacia el fondo de la cueva? No, pues ahora vas a tener que mirar para allá, y precisamente tú, ¿no? Eso es como un destino individual muy extraño. Yo creo eso, creo desde luego que la naturaleza todavía da esas señales de belleza que normalmente ya no podemos aprovechar, que es muy difícil, ¿eh? La última vez que estuve en Lima, perdonad así el relato de una anécdota, pero que me impresionó terriblemente, había un estudiante de una universidad de allá que era brillantísimo y un hombre terriblemente inquieto, ¿no? Y entonces me quiso visitarme en un momento, ya no había tiempo, tuvo que venir a las 6 de la mañana al hotel porque yo me iba, porque no sé qué tal, y entonces al final le dije, mira, quiero enviarte algunos libros de Michel Henry, de otros, de tal, ¿cuál es tu dirección? No la tenía, no la sabía, vivía en mitad de una invasión y no había dirección, o sea, había que buscar, tuvo que buscar, pues no sé, al final cómo quedó aquello, que a tal tienda, en tal encrucijada le mandara, porque es que no. Tú fíjate qué terrible modo, y esa persona habría habido que preguntarle, ¿y cómo descubriste la belleza? ¿Cómo descubriste lo enigmático? ¿Cómo se te presentó el misterio en tu vida? Ah, no, es que mataron a un vecino. Ah, bueno, sí, y tú no reaccionaste solo uniéndote a una mara, sino que
Eso, cada cual tiene esa historia totalmente individual, porque de lo que hemos hablado es de algo así como un esquema formal, algo como los existenciarios que decía Heidegger, algo parecido a eso, pero cada cual lo rellena de un modo diferente. Menos mal, y por eso yo creo que esto se relaciona, porque he visto una pregunta así fugaz y no sé si tendremos ya mucho más tiempo, con la cuestión religiosa, la cuestión de lo sagrado en sentido religioso. Es que esto tiene que provenir de la providencia y no del mal, no viene de la oscuridad, porque el mismo acontecimiento muerte te da la inquietud del corazón, y eso es la sal de la vida, eso es el principio de un amor que pueda transformarse en ese otro amor que sí que es fuerte como la muerte, dice literalmente el Cantar de Cantares. En hebreo puedes traducirlo más fuerte que la muerte, pero la verdad es que el texto lo que dice es fuerte como la muerte, o sea, deja la cosa un poco empatada, a ver cómo se arregla. Pero ya te digo, yo creo que ahí es fundamental que haya una relación profunda con la belleza, y es muy difícil obtenerla en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Y por eso ya solo nos queda el otro arraigo. ¿Qué es lo que de verdad te importa? Porque a lo mejor, aunque no lo sepas, te importa enormemente tu mamá, tu hermana, tú. Y eso es tu arraigo. En cambio, claro, lo sagrado, el misterio sagrado, eso yo creo que puedes desde el primer acontecimiento... Bueno, voy a insistir en lo anterior, que es muy importante, aunque no tuviéramos casi más tiempo. No te viene de la oscuridad, de lo malo, de la voluntad schopenhaueriana. No te viene solo de esa oscuridad que pensaba Nietzsche en el fondo... No, incluso Ortega a veces dice esto también, ¿no? Una oscuridad que no sabes. No, porque te inspira la inquietud del corazón. Y por eso, aunque sea casi una barbaridad, muchos amigos no me lo aceptan y tal, yo creo que es muy profundo un texto que está en La Estrella de la Redención, en Rosenzweig, mucho más adelante, donde se dice que porque el hombre se muere, por eso Dios dijo, Tov Meod, muy bien, no simplemente bien, después del sexto día de la creación. Todo lo demás bien, pero precisamente la muerte, en vez de ser el castigo por el pecado, que el hombre tenga esto que le da la inquietud del corazón, aunque sea a base de congoja y a base... Eso es lo mejor quizá en la creación. Parece un disparate, no quiero decir lo mejor es morirse, pero no quiere morirse uno nunca. Pero si de verdad no se muriera nunca, sería mucho peor. Y entonces aprendes lo que quiere decir trascendencia. ¿Qué quiero? No sé lo que quiero, pero quiero. En el texto de Agustín de antes, lloro, ¿y por qué lloras? Traducción del poeta Miguel Hernández, parece que estoy llorando como si mi amigo aquí muerto, ¿no? Yo lo riego con mis lágrimas, como si eso pudiera resucitarlo, ¿no? Soy como el hortelano del huerto donde están los huesos de mi amigo. No, tú sabes que eso es inútil, y sin embargo lloras, y sin embargo sufres, y sin embargo quieres, ¿no? Eso es fundamental mantenerlo vivo, porque es lo que hace que el hombre no se pueda interpretar, como decía antes el padre Durán, como una mera parte de la naturaleza. Eso rompe la totalidad, ¿eh? Eso es un tema filosófico importantísimo, que parece muy raro, muy tal, pero que es fundamental. No trates al hombre como una mera parte de la naturaleza ni de la historia, no lo es. Mira que tenemos naturaleza en nosotros e historia en nosotros, sí, pero no solo. Ahí está la profundidad desconocida del corazón. Y por tanto, el primer acontecimiento es providencial. Y luego ya tu libertad hace tiene enorme relevancia respecto de que puedas conocer el segundo acontecimiento o te lo saltes. Tengas la posibilidad de amar al prójimo y no veas al prójimo. Tengas la posibilidad de convertir tu amor solamente un egoísta y tal, en un amor de generosidad, en un amor moral y no lo conviertas. Esa es la cuestión. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat de Edwin Reyes. Él quiere saber cómo llevar la filosofía desde el fomento del pensamiento crítico al aula cuando se forman jóvenes con miras a dar respuestas a pruebas. Y también pregunta que en ese sentido, ¿cómo se educa en el enigma? Claro. Repito lo de antes, podrá haber lecciones como técnicas de filosofía, algunos hemos estado intentando, incluso yo ya lo he hecho, escribir una historia completa de la filosofía que sea completamente comprensible. Pero claro, habría que empezar siempre muy por el principio y que esté bonita escrita y que sea atractiva. Igual no lo he conseguido, pero intentarlo lo he intentado y no sé cómo he llegado hasta el final,
aunque me haya saltado muchas cosas importantísimas por el medio, pero bueno, lo he hecho. Lo primero sería esto, que se pueda ver que todo lo que se enseñe como historia de la filosofía tiene un sentido muy profundo y que se va siguiendo una cosa de otra y que puedes ya desde el comienzo relacionarlo todo con tu propia vida, desde eso, Anaximandro. A ver, aporía que no me explica ningún mitólogo que las cosas sean y que las cosas tengan que morirse. A ver, ¿esto qué es? Ah, no, es que los mismos dioses nacieron y se tienen que y ya no se mueren. Pero ¿qué es esto de nacer? ¿Qué es esto de morir? Bueno, ya está. Eso es fundamental, no hacer nunca una clase de filosofía que no tenga sentido. Que sea erudición, que sea... Eso es muy difícil, pero hay que conseguirlo como sea. Y si no, más vale no enseñar o que no haya filosofía en los programas. Y que uno note que queda ahí un agujero y no sabe qué agujero es. Bueno, pues más vale eso, más vale eso. Lo otro, lo de la educación en lo enigmático, repito que en gran medida en la juventud es educación, digamos, artística. Pero ahí yo pondría por delante no el pintar, el tal, sino el escribir. Eso hoy no se pide prácticamente en ninguna escuela del mundo, casi ninguna. Escriba usted. ¿Sobre qué? Algo que le haya pasado ayer y que le haya impresionado. Y diga por qué. Y dígalo con sus palabras. Hágame el favor, ¿eh? No empiece a ponerme ahí palabras raras que cree haber oído en la radio, pero no sabe bien cómo se escribe. No. Dígamelo con sus palabras. Eso sería... Y por tanto, que todo el mundo reconozca que es lo que de verdad le importa, lo que de verdad le mueve. Porque si no se toca ese punto, no hay nada que hacer, ¿eh? Y la vida espiritual entonces no existe. No hay vida espiritual bajo el miedo, no hay vida espiritual bajo la falta de sentido. Pero ese tema del miedo no lo hemos tocado y es más que capital. ¿Eh? Con miedo no hay espíritu. Entonces, madre mía, pero oiga, todos estamos llenos de miedo. Ya, bueno, pero contrólese. Y de ahí que la virtud de la fortaleza sea la principal, la más importante. Y que la fortaleza no se ejerce solo cuando en la batalla, como dice el ingenuo, es que Aristóteles es de una ingenuidad extraordinaria, por favor. No, que va la valentía a cada minuto. No solo es en situación de muerte en la guerra, sino a cada momento, a cada momento. Pero de ese tema no hemos hablado entre tantas cosas que no hemos tocado, pero... Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, gracias a todos ustedes y sobre todo a la interacción con Miguel, un gran pensador, como ustedes lo han visto, sugerente en sus reflexiones y sobre todo concernido, que me parece que esa es la invitación más precisa, ¿no? Pensar desde lo que nos realmente incumbe, ¿sí? Sí. Gracias, Miguel. Sí, como sabes, esta es tu casa, ¿sí? Y te acogeremos siempre, ¿sí? Con la amistad que nos caracteriza, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, ¿sí? Y que tengan una feliz tarde. Y a ti, Miguel, un feliz cumpleaños. Gracias.